Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos. Dandy Precious Metals. Les saludamos, como siempre, muy atentos, muy agradecidos por ser parte justamente de esta estructura comunicacional que la desarrollamos desde la ciudad de Cuenca para todo el planeta. Saludamos cordialmente a todos los amigos que ya se integran a este servicio de información que desarrollamos desde Radio Noticias Cuenca, con una cobertura que también se enlaza con importantes medios a nivel local, nacional e internacional incluso, para desarrollar una nueva jornada. Hoy tenemos abundante e importante material de los últimos acontecimientos. Evidentemente que la política sigue dando, evidentemente, análisis y situaciones, yo diría hasta desafiantes, en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de la, incluso de la racionalidad, y que tiene como cómplices, lógicamente, sin tener el más mínimo empacho ni temor a una reacción popular por parte de quienes hacen o desarrollan justamente esta actividad. Cuidado, cuidado, vayan a despertar a un pueblo que aparentemente hoy está algo dormido, y dejen de seguir jugando a sus intereses, a los intereses de su grupo, a los intereses de sus familias, a los intereses de la gente que desarrolla justamente una gestión. Hay mucho para hablar, y creo que una de las situaciones como para aportar todos los ecuatorianos es intentar que el país, perdonen la expresión, se recomponga, ¿no? Hay problemas, ¿no? Hay dueños de escenarios, ¿no? El seguro social será un tema que vamos a abordar con mucha fuerza la próxima semana, porque no puede ser posible que los intereses de una señora llamada Rosa Argudo estén sobre los intereses colectivos de una ciudad. La señora ya es inmortal, ¿no?, en el seguro social. De eso estaremos hablando. Me permito saludar a todos los amigos que ya nos acompañan, queridos amigos, en esta jornada desde la ciudad de Cuenca, a través de Radio y Televisión Espectáculo, el medio importante que a propósito prepara una gran cobertura por la Copa América y también de un evento importante que se está programando, que son las Olimpiadas en París, ¿no? Así es que estén atentos, porque Radio y Televisión Espectáculo les estará entregando de manera gratuita todos los partidos de la Copa América, en donde lógicamente Ecuador estará participando. También saludamos a Radio Tropicana, a toda la gente de este importante medio que también ya se enlaza. Saludamos a Radio Centro Gualaceo, que está en 1410 kilociclos amplitud modulada, para unirse
a esta cobertura informativa de actualidad en este 6 de junio 2024. Bueno, como siempre, pongo una fotito ahí de Fernando Villavicencio. Hoy se cumplen 302 días, su legado está vigente, es motivo de investigación. Comenzó con el tema Arroz Verde, que se llamó luego Sobornos. Está también en procesos de investigación que van de la mano de Metástasis Purga, que él ya se adelantó a generar estos procesos de denuncia. Y hay mucho más, ¿no? Petrochina, ¿no? El manejo de los negocios petroleros, las hidroeléctricas, ¿no? Que en su momento fueron parte de la denuncia de Fernando Villavicencio, y no hay cómo dejar de mencionar el tema del narcotráfico. En todo caso, el día de hoy vamos a enfocar todos esos temas, además Periodismo Sin Mordaza, Más Medios, Radio Limón, Radio La UCI, enlazados para esta jornada que tiene una amplia cobertura. Hoy tendremos como invitado especial para enfocar un tema que no podemos dejarlo de analizar porque es parte de, carambas, de la tradición cuencana y de la historia de Cuenca. Me refiero a Federación Deportiva de la SUE, que pasa momentos difíciles. Estaremos pidiendo una opinión al doctor Ernesto Cañizares, que fue presidente por muchos años de Federación, fue, creo, uno de los muy buenos presidentes. Hugo Abril Barros, y podemos mencionar algunos nombres de personas que pasaron por Federación, que entró en un proceso de en otras palabras, de deterioro, de dejadez, de negligencia, para casi convertirse en una federación burocrática, ¿no? Es decir, creo que la intervención aparentemente no tenía que haberse dado, pero dada la circunstancia de Federación, era necesaria una intervención. Iniciemos con Diana Salazar. Diana Salazar, el día de ayer, subió un video. Vamos a recoger un extracto de lo que manifestó, en donde le menciona a Correa, que es el que hace una persecución y una agresión. Y el Parlamento de Mujeres no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Ahora están encargadas de la señora que está en Israel, vicepresidente Verónica Abad, pero del tema de Diana Salazar, que ha sido objeto de agresiones, de insultos, por parte de la misma dirigencia revolucionaria, ¿no? Que hasta en los zapatos que se pone se han fijado y que han puesto mucha duda respecto al embarazo y al intento de Diana Salazar de no asistir a lo que ellos veían como tema inminente, un juicio político. Pero escuchemos a Diana Salazar, que se refiere a una persecución, que el hecho, en definitiva, de haber sentenciado al intocable, ¿no? Ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, le generó toda esta cantidad de agravios, de agresiones que evidentemente se han dado. Comencemos con esto. Es que eso es lo que han tratado de posicionar ante la opinión pública, de que el caso Sobornos únicamente se trataba de temas relacionados con haber creado un caso para inculpar al expresidente. No, creo que es importante que la ciudadanía conozca que no solamente era el supuesto cuaderno de Hello Kitty, eran varias agendas que fueron encontradas en el departamento de Pamela Martínez, producto de un allanamiento, sumado a su testimonio que tenía concordancia con aquellas facturas, con aquellas notas que nosotros habíamos ya encontrado, lo propio con los archivos, porque no es un Excel, con los archivos encontrados en los computadores que fueron utilizados en esa época por Pamela Martínez y por Laura Terán, porque también se han olvidado del testimonio y de los archivos generados por Laura Terán, que también cooperó con la justicia. Lo propio, los testimonios, aún incluso de los proveedores, que daban cuenta de cómo tenían que sostener, que financiar actividades de orden político a cambio de la obtención de contratos. Testimonios, por ejemplo, como el de José Santos, en el que claramente manifestó el dinero que era entregado tanto a Laura, a Pamela Martínez, como a Jorge Glass directamente, otro de los co-sentenciados en este caso.
qué pena que en ese entonces el caso Sobornos no se socializó, no se lo transmitió, porque ahí la ciudadanía se iba a dar cuenta de lo que ocurría en la sala de audiencias. Mientras los abogados mantenían una actividad pasiva en la audiencia, que no se dedicaron a hacer una defensa técnica, sino que se dedicaron a criticar, a desvalorizar, a deslegitimar, e incluso a decir que la fiscal no tiene la capacidad para litigar, que la fiscal no tiene la capacidad para sostener los casos. Sin embargo, obtenemos sentencia. Yo no tenía mucha esperanza en encontrar elementos en esos computadores dado el paso del tiempo, porque generalmente se cree que cuando es reutilizada la computadora, se elimina la información anterior, entonces ya no se va a encontrar nada. Sin embargo, dadas técnicas forenses que los peritos informáticos habían recomendado, se realiza estos allanamientos, esta incautación. De hecho, a la fiscal que manejaba en ese entonces el caso, ella me informó cuál era su plan de investigación, y entre estos tenía planificado hacer este allanamiento. Tengo que reconocer que no le ponía mucha esperanza a esa actividad. Sin embargo, los fiscales tienen la libertad de ejecutar su plan de investigación, y una vez que incautaron estos computadores, se encontraron estos archivos, los denominados archivos verdes. El término influjo psíquico, si bien no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, es una forma de participación a nivel doctrinario, y que no es otra que la participación del autor mediato, que sí está en el Código Penal, y que es obligación de los jueces fundamental explicar la participación de cada una de las personas a quienes están sentenciando. Es parte única y exclusiva del razonamiento que hace el tribunal para arribar a la conclusión de que existió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa, porque él tuvo conocimiento de todo lo que se tejió alrededor de esta trama de corrupción. La cooperación eficaz es una figura no propia solamente de nuestra legislación, sino que tiene su génesis en la Convención de Palermo, aquella convención que lucha contra la delincuencia organizada, y que tiene esta figura de la delación o del cooperador eficaz o del delator, con miras a acceder al corazón mismo de la estructura criminal. Porque las otras técnicas especiales de investigación se vuelven insuficientes para penetrar, para conocer cómo se maneja una organización criminal. Y la única forma es que alguien que ha formado parte de la estructura nos cuente la historia. Lo que se trata es de ir un paso más allá, de llegar a los líderes, de llegar a las estructuras, porque tradicionalmente hemos estado acostumbrados a procesar ¿a quién? Al conductor, al guardia, a las personas de primer nivel, que son los más expuestos. Pero la figura de la cooperación es llegar a niveles superiores de la estructura criminal, como en el caso de Sobornos 2012-2016. Llegamos al líder de la estructura criminal, a los líderes de esta organización, gracias a esta figura de cooperación eficaz. Hay que hacer un análisis porque son hechos corroborables, comprobables, y que además tengan coherencia con la teoría que nosotros estamos investigando. Si Pamela Martínez me dijo que había realizado un archivo, que había realizado una agenda y presenta esta agenda, se encuentran estos archivos. Tenemos a la persona que acude ante Elia, tenemos al proveedor que ratifica que pagó una factura, que organizó un evento de carácter político y que a cambio de esto accedió a un contrato. Es creíble la historia y por eso es que se beneficia. Este caso ha pasado por 10 jueces que ellos de a poco han ido corroborando y le han dado la razón a la
tesis planteada por la Fiscalía. Eso es lo que nos corresponde a nosotros analizar, que fue una jueza de primera instancia quien llamó a juicio. Posteriormente, tres jueces sentencian producto de la apelación, tres jueces revisan esta actuación de los jueces de primer nivel y finalmente hasta la casación. Ahora hemos visto con asombro y nos hemos llegado a enterar de que existían, por ejemplo, acuerdos tras bastidores para que jueces beneficiados de una extensión de plazo puedan acceder a beneficiar ilegalmente de un recurso de revisión. ¿Qué significaría que este caso quede en la impunidad y que posibilite el retorno de todas aquellas personas que se encuentran hoy mismo en calidad de prófugos de la justicia? De alguna manera explica, y actualmente Diana Salazar proyecta o da su punto de vista, que motivó, porque resulta que del caso Sobornos todos son perseguidos políticos, todos son unos santos, ¿no? Todos son motivo de un daño, de una persecución de Diana Salazar, y que tenía como, en este caso, como autor intelectual, nada más ni nada menos a la hora fallecido Fernando Villavicencio, que evidentemente fue el que investigó el tema Sobornos y que llevó esta investigación a la Fiscalía. Consecuentemente, esto no gustó, muchos posiblemente seguirán pensando en su fanatismo de que fue un acto que no guardaba relación con lo que realmente está pasado, o con lo que pasó. Aquí hay un tema que es, yo diría, común, muy común a nivel de nuestro país, es o son los financiamientos, y ahí está lo grave, ¿no? Hay financiamientos que se generan para una campaña electoral apuntando a un candidato para que gane una prefectura, gane una alcaldía, caramba, sea gobierno, a cambio de financiar. Y a cambio de ese financiamiento, que se vengan los contratos, ¿no? Y ahora el tema se ha vuelto más complicada porque resulta que muchos que ganaron elecciones fueron financiados por el narcotráfico. Allí el tema es mucho más grave. Esto ya ha cobrado la vida de varios personajes en la política. Recuerden que el señor Intriago, alcalde de Manta, había recibido, y esto ya se generó en el proceso de investigación, había recibido dinero a cambio de entregar a futuro contratos para que ese dinero de alguna manera entre en el proceso de movimiento, se active y aparezca como una forma de lavado de activos, ¿no? Acuérdense lo que pasó con el señor Intriago. Y ha pasado con varios personajes que igualmente, y hay otros que creo que andan asustados por el mismo tema, irresponsablemente se dejaron financiar por el narcotráfico. Ese es un tema gravísimo, ¿no? Y que trae repercusiones como es el temor a la vida, temor a que se genere algún atentado a la autoridad o algún familiar, ¿no? Consecuentemente, el tema de financiamiento a cambio de contratos futuros, esto no es nuevo, esto ya tiene varios años, ¿no? Hay varias personas, incluso hablo, y esto sabe muy bien, profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, de la construcción, que han financiado campañas de candidatos para recibir, en el caso de que éste gane, ¿no? Generalmente apuntan al que tiene opciones de ganar o a los que tienen chance de ganar a cambio de que el pago sea a través de contratos de obra pública. Este es el país que tenemos, esa es la corrupción que lamentablemente se ha generado. En todo caso, allí Diana Salazar, dando una explicación de algo que fue evidente y que ha generado la sentencia a 20 personas, muchos de ellos están prófugos de la justicia, otros ni siquiera han pagado la reparación integral al Estado. Vamos con el tema político, vamos con Esteban Torres, ¿no? Ya mismo estamos con Ernesto Cañizares para hablar del tema de Federación Deportiva de la SUAE, que me parece importante. Saludos a Dalton Panchana desde su Italia, allá está en Italia, a Marco Junio, saludamos también a Lucho Vintimilla, que ya está integrado también al espacio para actuar. En todo caso,
El tema político se está encendiendo cada vez más. Resulta que los que antes eran aliados ahora son enemigos. Se pelean y vienen los intereses de los partidos políticos, más no del pueblo, y nuevamente se vuelven a aliar. Esteban Torres dice que hay intento, o ayer denunció un intento, bueno, por decir esto le insultaron también, ¿no? Intento de juicio político y de destitución, o un golpe de Estado, como ustedes quieran, al presidente Daniel Noboa, y que ya estaban aliados el Partido Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye. Sin embargo, esto fue luego desmentido. Pero vamos por partes. Escuchemos a Esteban Torres, que es lo que denunció exactamente en rueda de prensa el día de ayer como viceministro de Gobierno. Que aquella alianza está sólida y caminando. Una de las primeras señales no solo fueron las votaciones conjuntas en varias leyes, sino también la conformación de una comisión multipartidista para tratar las preguntas de la consulta popular establecida al margen de lo propuesto por el gobierno. Asimismo, la semana pasada, con la designación de una terna para el reemplazo de un vocal en el Consejo de la Judicatura, en donde los tres nombres de esa terna las puso cada uno de estos partidos políticos. Pero lo más grave, la semana pasada, la aprobación de una enmienda constitucional para quitarle toda la capacidad de veto parcial al Ejecutivo. Algo aberrante y algo que había sido rechazado en asambleas anteriores, precisamente por la Comisión de Enmiendas Constitucionales, que yo la presidí en el gobierno anterior y en la asamblea anterior. Sin embargo, se aprobó esa enmienda. ¿Y por qué se aprobó esa enmienda? Que parece poco, pero es mucho. Por dos razones. Por una revancha contra el Ejecutivo, luego del veto total que se promovió respecto del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde había que vetar una disposición por la cual buscaban dar vacaciones a vocales de la Judicatura procesados e investigados, y por otro tema aún más grave, porque el único veto parcial este momento en trámite en la Asamblea, emitido por el presidente Noboa, es justamente un veto a las reformas a la seguridad social. Bueno, esto le costó el día de ayer una serie de críticas fuertes a Esteban Torres, que a propósito fue asambleísta del Partido Social Cristiano. Es bueno acordarse de todo esto, porque el político aquí, de una manera tan sencilla, se cambia de camiseta, ¿no? Esteban Torres pasó ahora a las filas de ADN. ¿Sí saben cuántos asambleístas tiene ADN? 34 al momento, ¿no? Es decir, ha ido sumando gente que ha dejado organizaciones políticas y se ha pasado a ADN. Tiene 34 parlamentarios y va a seguir sumando, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el famoso Xungo nuestro, ¿no? Digo nuestro porque es de la provincia de La Suay. Él fue, por ejemplo, un político que participó del movimiento Igualdad. ¿De quién es Igualdad? De Marcelo Cabrera. Luego dejó Igualdad. ¿Dónde se pasó? Al movimiento Avanza, ¿no? Avanza, ¿dónde fue y ganó un puesto? Avanza Suma, ¿no? Que es del señor Mauricio Rodas, exalcalde de Quito. A través de este partido y de Democracia Sí, que hizo una alianza, ganó una curul. Resulta que ya dejó esas camisetas, ahora está puesta la de ADN, ¿no? Así son los políticos, ¿no? Respetando a Adrián Castro, ¿no? Yo le tengo, yo diría mi... Le guardo respeto, ¿no? Como todos los políticos guardo respeto, menos aquellos que agreden al país, aquellos que se roban el dinero. ¿Por qué les voy a tener respeto, ¿no? A tanto ladrón que ha saqueado las arcas del Estado ecuatoriano. Pero Adrián Castro ya es de ADN actualmente, ¿no? Tiene 34. Lo que está denunciando es que se está armando una mayoría
para buscar un juicio político y destituir al presidente de la República. Eso es lo que dice. Salió al paso Henry Kronfle, ¿no?, que es el presidente de la Asamblea, y miren cómo le trata y lo que dice de Esteban Torres. Él denomina una lucha de poderes. Buscar gobernabilidad y para darle estabilidad política al país. Y los poderes del Estado son independientes y no debemos de interferir los unos con los otros. El señor ha dicho en su rueda de prensa que no sé, discúlpeme, que más bien vamos a hacer primero un llamado al gobierno para que cambien al vocero del gobierno, al señor Esteban Torres, porque la semana pasada ya habló justamente de que iban a quitar el Ministerio de la Mujer y el propio gobierno salió a desmentir esa información. Es decir, del propio gobierno se desmienten las declaraciones del señor Esteban Torres, no entendemos cómo puede seguir siendo el vocero del gobierno. Por eso le pedimos acomedidamente al gobierno que cambie la vocería, porque el señor está diciendo cosas que son completamente erróneas desde el punto de vista político y jurídico. Ha dicho que aquí se van a cambiar las estructuras de las comisiones. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. ¿De dónde saca esa información? No se pueden, duran dos años. Ha sido reconsiderada las votaciones de las comisiones. Ha dicho que se ha conformado una comisión multipartidista, el señor, para intentar a través de esta comisión multipartidista, que es obligación, y ya lo va a explicar Viviana Veloz, hacer esta una fiscalización por ley que tenemos que hacer para dar un informe sobre lo que dijo el señor presidente en su informe a la Nación. Hay que hacer un documento, es nuestra obligación legal, ya la van a explicar desde el punto de vista jurídico. Ha dicho que eso es para iniciar un juicio político, una declaración sumamente irresponsable. Ha dicho además que él sabe que hay una lucha de poderes en la Asamblea Nacional. Señores, ustedes han visto y son testigos que aquí las leyes siguen pasando, hay mayorías móviles, sigue existiendo cordialidad entre todas las bancadas y seguimos. Bueno, eso es lo que dice Henry Kronfle, ¿no? Él está manifestando que primero el gobierno busque una nueva vocería. El tema es de que en la política, y saludo con mucho afecto, con mucha cordialidad a personas que se van integrando, a Juanito Durán, saludos cordiales, ¿no? A Juan Carlos Santilli, otro saludo especial también entregamos a las personas que nos acompañan, ¿no? Y lógicamente Abel Peralta dice, la lucha por el poder es encarnizada y descarada de los mismos de siempre. Y el Ecuador en quiebra, destrozado de todos, duele Ecuador del alma, totalmente de acuerdo, ¿no? Insisto, digo por una vez más, yo no creo en ningún político. Nosotros no estamos haciendo juego a favor de uno o de otro, ¿no? Y actuamos de tal independencia que, claro, eso tiene un precio, porque ahora hasta la prensa, un buen sector de la prensa, lamentablemente ha caído en las garras de la politiquería. Si no hablas bien de mí, no tienes una pauta publicitaria, y si hablas mal, estás vetado para todo, ¿no? Así funciona el país, así está de podrido nuestro querido Ecuador. Consecuentemente, esto es lamentable. Bueno, eso es lo que dijo Henry Kronfle, defendiendo el trabajo de la Asamblea Nacional, no puede ser de otra manera, y dice, y le da la palabra a Viviana Veloz. ¿Qué dijo Viviana Veloz respecto, pues, a las declaraciones de Esteban Torres? Y dice que no está en planes de la Asamblea Nacional un juicio político al presidente. Escuchemos y veamos. En el eje energético, en el eje de la salud y de la educación. Y prueba de ello es que hemos aprobado más de 22 proyectos de ley que van enfocados definitivamente en mejorar la vida de la gente, más allá de que exista una postura diferente a la nuestra. Nosotros hemos puesto como eje primordial y objetivo común el bienestar de la gente. Ahora bien, el día de ayer, como es de conocimiento público, se presentó un cambio del orden del día para que se apruebe la resolución que designe la comisión para que haga el análisis del informe a la Nación. Y como existe una gala de analfabetismo jurídico, de querer engañar a los ciudadanos, hay que recordar
al vocero del gobierno que establece el artículo 120, numeral 4, porque hay que empezar a ir desmoronando una a una las mentiras con las que pretenden engañar a los ciudadanos de este país. El 120, numeral 4, nos dice que la Asamblea tendrá las siguientes atribuciones. El numeral 4, y estoy leyendo para que sea textualmente lo que dice la norma, conocer los informes anuales que debe presentar la presidenta o presidente de la República y pronunciarse al respecto, que es lo que hicimos el día de ayer. ¿Qué establece el artículo 44 sobre el informe anual del presidente de la República? En el inciso final, una vez que se conozca el informe a la Nación, se designará una comisión, ¿para qué? Para que en el plazo de 10 días desde la presentación del informe anual de labores, se designe una comisión especializada para que lo analice y esta comisión en el plazo máximo de 30 días elaborar un informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que se conozca este informe, en un solo debate el Pleno de la Asamblea se pronunciará sobre el informe anual de labores presentado por el presidente o presidenta de la República. Ahora bien, recalco, este analfabetismo jurídico nos dice que con esto se quiere iniciar un juicio político al presidente de la República por una posible causal de incumplimiento de funciones. Eso no cabe, no cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. El 129 de la Constitución establece tres causales. La primera, por delitos contra la seguridad del Estado. La segunda, por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, como sucedió con el expresidente Guillermo Lasso, y la tercera causal por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas de conciencia. Y finalmente, para que no quede ninguna otra duda sobre por qué ayer ya se inició y se creó esta comisión para hacer el balance y la evaluación del informe a la Nación, tampoco cabe y no entra este incumplimiento de funciones dentro de lo que dispone el artículo 130 también de la Constitución, y esto es que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o presidenta de la República por dos motivaciones: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte, o por grave crisis política y conmoción interna. Y ni siquiera aplicaría el artículo 105 de nuestra Carta Política, porque incluso para que los ciudadanos inicien una revocatoria del mandato, lo deben hacer antes de los tres primeros años en funciones, y no se puede realizar esto menos de un año que estemos próximos a las nuevas elecciones. Y hay que recordar que este periodo es un periodo de transición para completar el tiempo que le faltaba dentro del ejercicio de la presidencia al expresidente Guillermo Lasso, y lo mismo aquí en la Asamblea Nacional. Por lo tal, no cabe, dentro de este analfabetismo jurídico que hay que aclarar, no cabe que haya en este momento una reconformación de las comisiones. La norma, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que esta reconformación o se hace o reconfiguración después de los dos primeros años. Con eso queremos dejar claro a la sociedad ecuatoriana, a la ciudadanía, que ayer se inició este proceso de evaluación al informe a la Nación, porque es una competencia que tenemos nosotros, que nos otorga la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y tenemos la obligación de darle cuentas al país y de contrastar las cifras y datos que entregó el presidente de la República. Gracias. Acertada, Viviana Veros. Ha hablado con propiedad, ha hablado además aplicando la Constitución, el tema de funcionamiento, además de las leyes que manejan y que funcionan en la Asamblea Nacional. No hay causales, dice, para un juicio político. Entonces, evidentemente, no sé si es la falta de madurez o cuál es la proyección de Esteban Torres, que fue motivo ayer de un linchamiento por parte de los diferentes miembros de la Asamblea Nacional al dar una opinión con respecto a este temor que se está generando. Ahora, bien,
Viviana Veloz ha hablado con propiedad, insisto una vez más, ¿no? Ha dicho y ha mencionado cuáles pueden ser los causales para una destitución del primer del mandatario, pero evidentemente en el fondo hay otros pensamientos, ¿no? Hay otros criterios. Y esto apunta, ya vamos a hablar un poco más adelante, a ese fortalecimiento, a ese espacio que le están dando a la vicepresidente de la República para la posibilidad, y ya vamos a analizar la posibilidad de que reemplace a Daniel Noboa justamente en los días de la campaña electoral, que pueden ser 32 días si hay primera vuelta, o pueden ser 2 meses si hay una segunda vuelta. Bueno, saludamos a los tiempos al doctor Ernesto Cañizares Aguilar para conversar de un tema preocupante. Nos preocupa porque en la actividad que desarrollamos hemos combinado nuestra primera etapa como comunicadores y en el periodismo, la actividad de periodismo deportivo. Y tenemos, yo diría, una clara imagen de lo que significa para la provincia de la Azuay, Federación Deportiva de la Azuay, y quién mejor que Ernesto para darnos una panorámica en esta situación difícil, crítica, que pasa Federación Deportiva de la Azuay cuando Ernesto, hay que reconocerlo, brilló en el tema del manejo de la federación en una época en donde había plenitud de actividad deportiva, que ahora de alguna manera ha tenido un bajón. Ernesto, bienvenido, muy buenos días a los tiempos por acá. Así es, a los tiempos, Clever, muchas gracias por invitarme. Realmente tuve la oportunidad, la suerte, algunos años, meses por lo menos, algún buen tiempo, ir semanalmente a Radio Cuenca y realmente me siento como volviendo a casa. Muchas gracias por la entrevista. Ernesto, evidentemente, qué mejor que tú para hablar. Vamos camino a los 100 años de la ilustre, de la querida Federación Deportiva de la Azuay, y nosotros ya hemos dado pues varias opiniones, no de ahora, desde hace algún tiempo atrás, y no se trata de hacer leña del árbol caído, sino de dar una panorámica, qué es lo que ha pasado de una época en que Federación brilló con varios presidentes, tú fuiste uno de ellos que realmente brilló, a llegar a una situación en la que lamentablemente tiene que intervenir el Ministerio del Deporte para buscar una salida a la situación crítica que efectivamente está pasando Federación. Yo no soy partidario en principio de la intervención del gobierno a entidades deportivas, de instituciones deportivas. Pero desgraciadamente, lastimosamente, hay momentos en los cuales, así me han contado, sobre todo la gente que está muy relacionada con la federación, no había otra salida, no se vislumbraba ninguna otra posibilidad, sino lastimosamente la intervención del gobierno, que insisto, para mí es producto de una ley que no, con la cual no concuerdo, es la ley, hay que respetarla, pero por supuesto tiene una serie de falencias. Y esa ley, uno de los puntos que contempla es la posibilidad de intervención del gobierno. ¿Por qué se llegó a este problema? ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, primero, rapidito, sobre todo los escenarios deportivos, ¿no? Lo del estadio ya todo el mundo lo sabe, la situación era calamitosa. El municipio quitó el comodato y se ha hecho cargo del estadio. El tema era, así en pocas palabras, y hablando de números no reales, sino números ficticios, si se requería $100,000, si el estadio brindaba $100,000 mensuales o anuales para en base a su funcionamiento, de los arriendos para diversos eventos, etcétera, la federación ocupaba, digamos, 70,000 para el mantenimiento del estadio y 30,000 para otras actividades federativas. Sí, pero eso era para el mantenimiento normal del estadio, es decir, no había ningún arreglo, simplemente era para el mantenimiento indispensable. Si pensamos en un mantenimiento serio del estadio y reparar un montón de cosas que había que reparar, desde las luminarias hasta los servicios higiénicos, ya no era 100,000 lo que se necesitaba, sino 200,000. Y la federación no tenía ese dinero para poder invertir, encima de eso, gastar en el estadio y obviamente no obtener ningún rédito por tener su administración. Yo siempre pensé, hace algún tiempo acá, lo dije incluso a los directivos de la federación, que no era un buen negocio para la federación mantener
la administración del estadio, que era preferible devolverlo al municipio, porque solo sacaba dolor de cabeza y nada más, y no tenía la facilidad económica para mantenerlo. En lo de la pista atlética es dramático, eso es insoportable, yo no sé cómo, o sea, no tengo palabras ya para decirlo, pero prácticamente ya son 5 años que Cuenca, la tercera ciudad del país, ciudad que ha brindado grandes triunfos deportivos al país, a Sudamérica, en el atletismo, no disponga de una pista atlética y nuestros deportistas de atletismo entrenen, algunos en azogues, otros en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en una pista de tierra, que antes era bien mantenida por Richard Boroto, pero eso era hace tiempos. Ahora, en una pista simplemente de tierra o en las calles. Hay generaciones de deportistas que se han amputado en sus posibilidades por la falta de una pista sintética, de un lugar donde entrenamiento. Lo de la piscina, me cuentan que igualmente la situación es muy mala. En fin, en general, lo de los escenarios deportivos era un problema. Pero habían otros más. A todos nos consta que los empleados en algunas ocasiones hicieron unos plantones pidiendo que les paguen sus sueldos y reclamando que les debían algunos meses, a veces 4 o 5 meses, sin pagarles. He oído de deportistas o de disciplinas deportivas en las cuales también tenían serios problemas económicos para poder realizar sus actividades. ¿Por qué? Bueno, por un lado, yo creo que sí hubo un intento de gestión del directorio que fenece por, mediante autogestión, tratar de superar el problema, pero no fue lo suficiente. Y además, es muy difícil que en base solamente a autogestión se logre financiar en lo que cuesta el deporte. Yo creo que el fondo está en el presupuesto, ¿no? Les recortaron el presupuesto significativamente. De lo que ya era malo el año pasado, este año fue peor. Y esto obedece quizá a una política general en el país. Disminuir los presupuestos para el área social. Es decir, igual que lo que pasa en el deporte, pasa en la cultura, pasa en la educación, pasa en la salud, etcétera. Es decir, hay un serio detrimento hacia las universidades, ¿va? Hay un serio detrimento en los presupuestos que el Estado otorga a los organismos que funcionan con fondos estatales. Y este, por supuesto, es uno de los principales problemas. Ahora, aparte de ello, aparte de la parte económica, también hubieron roces internos, roces dentro del directorio. Algunos meses no se convocó a sesiones de directorio, tengo entendido. Había un distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente, del vicepresidente con la administradora. La administradora le puso una acción de que no podía entrar prácticamente el vicepresidente al Coliseo, que era inaudito. Por otro lado, el malestar dentro de los empleados era visible, especialmente contra la administradora. En fin, había un mal ambiente. Y aquí hablamos de los 100 años. Peor aún, que toda esta situación se esté dando cuando la Federación Deportiva de la SOAI va a cumplir en noviembre de este año 100 años de vida, y vida que ha sido gloriosa, gloriosa para el deporte, para la ciudadanía de Cuenca. Contemos el montón de satisfacciones que nos ha dado el deporte, desde una medalla olímpica y un montón de cosas más. Y pensemos también que el deporte en general, en las sociedades modernas, en las sociedades actuales, es un sector social muy importante en la vida de la ciudadanía, de las colectividades. Por supuesto que cumplir 100 años en que el deporte ha dado mucho a la ciudad de Cuenca, había que celebrarlo en el mejor de los ambientes, y este no era el mejor de los ambientes. Ernesto, es evidente, escuchando atentamente lo que tú estás manifestando, es evidente que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Pero yo voy siempre un poco atrás. Cuando hemos tenido actividades deportivas, y ahora da pena ver el estado de los escenarios, deterioro. Da pena ver cómo está el sector de Totoracocha, ese complejo deportivo. Cuántas veces hemos conversado contigo incluso de la necesidad de seguir ampliando la actividad deportiva. No es que hemos llegado, lamentablemente digo, porque hay errores en la Federación Deportiva de la SOAI, hay que decirlo, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, tú has anotado algunas de ellas. Pero es evidente que como que también da la impresión
de que nos hemos asentado mucho, hablo como Federación Deportiva de la SUAY, a la espera del presupuesto del Estado. Y tú sabes que en épocas pasadas funcionó mucho la gestión, y me acuerdo de tu gestión y de algunos otros expresidentes, en el sentido de golpear las puertas o de llegar a la gestión con el sector privado para la generación de eventos deportivos, y eso le dio una presencia importante a nivel de la provincia de la SUAY. No es que el modelo de seguir pensando en que el Estado solucione todo ya se estancó y que ya pasó como una forma de hacer deporte, Ernesto. Bueno, mira, sin duda cuando terminó el siglo pasado, o sea, a partir del año 1998, en que Cuenca fue sede de los Juegos Deportivos Suramericanos, Cuenca tenía los mejores escenarios deportivos del país. Y sin duda tuvimos un montón de eventos deportivos, no solamente de carácter nacional, sino internacional. Brindábamos espectáculo deportivo a la ciudadanía. Uno de ellos, lo que ya mencioné, los Juegos Suramericanos de 1998, fue para mí el máximo evento, no para mí, sin duda, el máximo evento deportivo, multideportivo internacional que se ha realizado en todo el Ecuador. Recordemos que Guayaquil, Quito, Ambato han sido sede de Juegos Bolivarianos, pero Juegos Sudamericanos de un nivel superior, encima de ellos ya solamente los Panamericanos y los Olímpicos, solamente se han hecho en Cuenca. Y recordemos todo lo que significó en movimiento económico, en la cantidad de gente, en la cantidad de periodistas, en el montón de reportajes de prensa que se dieron alrededor de los Juegos Suramericanos del 98. Y luego pensemos en la Copa América del 93 también. La última remodelación más o menos importante que se hizo al estadio Alejandro Serrano Aguilar fue en el 93. Pero del 93 y el 98 para acá prácticamente se hizo nada. Ni siquiera se le dio un adecuado mantenimiento. A veces unas manitos de gato y nada más. Es decir, cierto. Ahora, pensando en la parte privada, ¿verdad? Nosotros cuando estuvimos en la Federación Deportiva de la SUAY tuvimos un apoyo generosísimo de Schumir a través de Eduardo Crespo, por ejemplo, de la Coca-Cola, de varios más, de Castrol a través de Eugenio Neira, etc. Ellos nos llevaban mucho para los eventos en sí, pero pensar, por ejemplo, que con la ayuda privada íbamos a conseguir la construcción del velódromo, o del polideportivo, o de patinódromo, etcétera, imposible. O sea, no, tampoco. O sea, el grueso, el fuerte del el presupuesto federativo es el apoyo estatal. Sin el apoyo estatal hubiera sido imposible hacer los Juegos Suramericanos, imposible. Claro que, por supuesto, insisto, teníamos el apoyo, el aval, el empuje valiosísimo de la empresa privada, de las cámaras de la producción de la SUAY de Cuenca, pero ese era para completar los gastos, pero el fuerte es sin duda el Estado. Aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué mismo es el deporte? ¿El deporte es una mercancía dentro de un sistema de mercado? ¿O el deporte es realmente un derecho social? Si el deporte es un derecho social, el Estado tiene la obligación también, como lo tiene con la cultura, con la educación, con la salud, tiene también la obligación de atenderla. De acuerdo, ¿no? De acuerdo, y es evidente que este tema se pone en debate. Ahora, Ernesto, ¿qué salida se puede dar a esta situación en este momento? Porque hay un interventor, estará supuestamente 90 días, pero 90 días los escenarios no van a estar bien, las cosas no van a cambiar, la federación también como entidad, hay que decirlo sinceramente, también ha perdido el rumbo dentro de lo que es la parte organizativa, hay burocracia incluso, que es una parte de la crítica que se está haciendo. ¿Cómo ves este escenario de federación a futuro, Ernesto? Difícil. Mira, hemos tenido ya otros interventores y las experiencias no son nada buenas. Por eso comencé diciendo que yo no creo mucho en las intervenciones del Estado, pero desgraciadamente este momento ya se dio, ya es un hecho concreto, y a lo mejor es la única salida. Pero hagamos fe de que el interventor actúe de la mejor manera, ¿no? Tiene 90 días, prorrogable 90 más, es lo último que podría tener. Ojalá sean solo los 90 días para que ahí se llame a la asamblea y se elija un nuevo directorio. En estos 90 días lo que tiene que hacer primerito, antes que nada, es solucionar el tema, por ejemplo, de la pista, ¿no? O sea, ok, ya, la pista hay que solucionarlo, o sea, no es posible. A nosotros nos costó un gran esfuerzo, con muy poquito tiempo, en un año,
Nosotros desde conseguimos el terreno en Miraflores hasta la colocación del material de Mondo, hasta el declararnos una pista a nivel internacional por parte de la Internacional de Atletismo. Es decir, se hizo todo un esfuerzo desde cero. En un año se acabó de construir la pista. Ahora ya van 5 años y no se logra arreglarla. Y se han cometido errores enormes, porque se hace lo de asfalto, la base de asfalto, y se la tiene que destruir de nuevo, hacen de nuevo, tienen que destruir una parte, hacen de nuevo, tienen que volver a hacer otra parte, y ahora cuando ya se pensaba que todo estaba listo, también hay que hacer arreglos. Es decir, el cuento de no acabar. Y encima de eso ya el pegamento, que está aquí ya no sé cuánto tiempo, ya está, ya no sirve, hay que comprar nuevo pegamento, y hay que hacer nuevas gestiones ante Mondo, y aparte de eso, lo que ha donado Panam Sport es solamente el anillo, y falta todo lo de adentro, falta, porque el atletismo no es solamente carrera de la pista, pues hay salto alto, hay salto largo, hay garrocha, hay un montón de otros eventos de campo, que también tienen que tener material sintético para su realización, y eso no está contemplado. Yo creo que no va a poder hacerlo, duro, durísimo hacerlo en 90 días, pero deje por lo menos firmado el contrato, deje por lo menos la línea por la cual se va a dar la solución, y no solamente allí, en el tema piscina, en fin, en general, y converse con todos. Es hora de que llame a la gente que conoce deporte y que permita buscar soluciones, fórmulas para sacar adelante el deporte azoio, al que todos mucho queremos. Y otro punto que debe por lo menos hacer es el tema de dejar más o menos de lineamientos también cómo va a ser la celebración de los 100 años de la federación. Ideal fuera, firmando contratos, por lo menos para el mantenimiento, ojalá para la construcción de nuevos escenarios. Pensemos a propósito de escenarios deportivos. Fíjate, en los últimos 3 gobiernos, Moreno, Lasso y ahora Novoa, ¿qué escenarios deportivos se han construido en Cuenca? Uno, que yo conozco, uno solo, una cancha de color azul, sintética, de fútbol, en el Colegio Benigno Malo, que lo celebraron con bombos y platillos, y nada más. Es decir, en infraestructura deportiva, en los últimos gobiernos no se ha puesto un ladrillo. Bueno, ok, ahora es oportunidad, que él es bien en representación del gobierno, ok, denos plata por lo menos para mantener, para arreglar todo lo que ya tenemos. Recordemos el centro que era deportivo del Banco Central, que luego pasó a manos del Estado. Estaba funcionando bien, ahora está totalmente destruido. Pensemos en lo que fue el centro de alto rendimiento, está totalmente destruido, ahí lo han saqueado. La misma actual administradora dice que debía haber en bodega 8 millones de dólares, que es lo que quedó. Ahora solo quedan 2 millones, es decir, 6 millones de dólares de alguna manera han desaparecido de las bodegas de lo que fue el centro de alto rendimiento, que entre paréntesis está totalmente destruido, la piscina sin agua obviamente se destruye, está saqueado, y eso no es posible, eso no es justo. Era el único centro de alto rendimiento en altura que tenía el país y que podía servir muy bien, no solamente para la preparación de los deportistas de la SUAI, sino el país entero, incluso de Sudamérica. Y eso quedó, y sin que prácticamente nadie diga nada. Hemos perdido además la capacidad de reacción, la capacidad de por lo menos gritar y decir hasta cuándo. Pero lo del centro de alto rendimiento es clamoroso. ¿Y eso qué? Yo sé que es del Estado, no de la Federación, pero sí está en terreno, doctora Cocha, es de propiedad de la Federación Deportiva de la SUAI. Entonces también hay que preocuparse de eso y buscar también una solución. En fin, yo creo que la tarea es inmensa. Ojalá el administrador, que sé, no conozco, no estoy seguro, pero me han dicho que es hijo de un gran amigo que era Osvaldo Larriba, que trabajó y apoyó muchísimo la Federación Deportiva de la SUAI años atrás, que en paz descanse. Ojalá busque apoyo, se rodee de todos los que quieren al deporte azuayo sin ningún otro interés que ese, sin segundas intenciones de ningún tipo, ni económicas, ni politiqueras, ni nada, sino simplemente querer al deporte con gran amor, y busquemos fórmulas para dejar encaminado por lo menos una solución factible a mediano plazo. Oye, Ernesto,
tú dijiste algo que me pareció importante. No es ahora de, yo digo, como una solución. Yo lo veo bien difícil el tema de Federación Deportiva de la SUAY, ¿no? Por el tiempo, por las condiciones en las que se encuentra. ¿No será, digo yo, ya tú manifestaste, es interesante convocar a la gente que ama el deporte? Porque así se trabajó en épocas pasadas, ¿no? Gente que quería y amaba el básquet, que quería el fútbol, que quería el atletismo, que simplemente por afecto, por amor al deporte, sin ningún tipo de interés, se integraba. Como que da la impresión, Ernesto, que en los últimos años esa gente se alejó por intereses personales y mezquinos, Ernesto. Sí, mira, yo creo que la gran ventaja que tuvimos los que administramos la federación, con relativo éxito, un reconocimiento ciudadano, por decirlo de otra manera, fue tener un equipo, un gran equipo. Y en ese gran equipo había mucha gente, muchos voluntarios, voluntarios con todo lo que significa esa palabra, en cada uno de los deportes. Gente que vivía, que amaba ese deporte, Rómulo Andrade en ciclismo, el arquitecto Santana en gimnasia, etcétera, 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 muchos más. Richard Boroto en atletismo, Robusto en tenis de mesa, gente de bienes y personas sirviendo en cada uno de los deportes, voluntarios en cada uno de los deportes. Eso se ha perdido, ya no hay eso, ese voluntariado a nivel de base deportiva. Yo creo que sí es tiempo todavía de llamar a los que busquemos fórmulas para atraerles y ponerles al servicio nuevamente el deporte. Yo sé, por ejemplo, en mi tiempo, el director de la Federación Deportiva de la SUAY eran, creo que, 7 personas. Pues nosotros teníamos directorios de, qué sé yo, 20 personas. ¿Qué hicimos? La ley no nos prohibía que invitemos gente a los directorios. Yo siempre invitaba a los de DINADER, a los de la Federación Estudiantil, a los del deporte escolar, en fin, a todas las otras entidades que tenían que ver con el deporte, vinculadas, por lo menos para la necesidad conjunta de sacar adelante el deporte azuayo. Y teníamos reuniones de directorio amplias en donde oíamos a todo el mundo. Si era de votar, votábamos solamente los que teníamos voto. Pero casi nunca llegábamos a votar, porque casi siempre se llegaba a consensos. Y teníamos ahí en el directorio la posibilidad de intercambiar y ponderar, multiplicar las potencialidades que cada una de las instituciones deportivas tenía. Me parece interesante, Ernesto, lo que acabas de manifestar, y ojalá que en los próximos días podamos ver, sobre todo, un diálogo, un acercamiento. A mí me parece que tu valiosa experiencia y participación, más la presencia también de las autoridades, podría de alguna manera buscarse una solución desde lo local. Porque si vamos a esperar del Estado, el Estado tiene situaciones muy difíciles como para pensar que nos entreguen todos los recursos económicos, que deben ser varios millones, para solucionar el tema de escenarios y sobre todo el tema de reactivar la actividad deportiva en el Azuay, venida menos en los últimos años, Ernesto. Sí, mira, en el espectáculo deportivo mismo. Bueno, hemos tenido un gran espectáculo deportivo acá en Cuenca. Ahora yo felicito y aplaudo, por ejemplo, lo que está haciendo el básquet. Tenemos ya básquet profesional, y hay como 1000 gentes que ya va a ver el básquet en Cuenca a los años. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Y así por el estilo, yo creo que al velódromo. ¿Cuántas veces la gente ha ido a ver una competencia de ciclismo en un velódromo? Cuando el ciclismo de pista es un espectáculo. Y nunca, prácticamente nunca, la gente que esto está escuchando dirá, yo ni conozco el velódromo. Y por el estilo, ¿no? Yo creo que hay que reactivar también el espectáculo deportivo, por supuesto, dando prioridad, uno, a la parte del desarrollo deportivo, el apoyo a nuestros deportistas de alto rendimiento, las bases formativas, son claves, sacar adelante, no es de la federación, pero la federación puede ayudar al deporte escolar, al deporte estudiantil, que en los últimos años prácticamente han estado bajo cero, seré exagerado, bajo cero. Cuando recuerda, tú también debes recordar muy bien cómo se llenaba el Coliseo para un partido de básquet entre el Erlinda y el Garaycoa, ¿va? Eso era todo un espectáculo. Y cuánta gente, cuántos valiosísimos deportistas que luego brillaron a nivel nacional e internacional, salieron justo de ahí, de las competencias intercolegiales, interestudiantiles. Así es, Ernesto. Ernesto, gracias por tu participación. Te seguiremos pidiendo opiniones. Ojalá que esto se arregle y que Federación vuelva a ocupar un sitio preponderante
como parte de las entidades que son de la SUAI y que nos han dado muchísimas satisfacciones. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerte, hacer votos igual que lo has hecho tú, porque las cosas mejoren. Yo sé que no será de la noche a la mañana, pero yo creo que sí hay cómo dejar señalados los senderos por los cuales vamos a transitar en favor del deporte suayo y nacional. Muchas gracias. Perfecto, gracias al doctor Ernesto Cañizares Aguilar, expresidente de Federación Deportiva de la SUAI, quien ha dado una valiosa información respecto a este tema. El deporte es importante, en lo último decía Ernesto, cómo, no sé, si son las actitudes egoístas, las confrontaciones, los intereses personales son los que terminan dañando. No solamente el tema político, sino el tema deportivo es igual, ¿no? Azuay, y nos tocó vivir la época intercolegial en donde gozábamos partidos de básquetbol, en donde nos tocó jugar, de presentar al queridísimo Benigno Malo, en donde pues con coliseo lleno, ¿no? La gente se concentraba en los coliseos casi toda la semana que había básquetbol, ¿no? A nivel de damas, a nivel de varones, a nivel de diferentes categorías, esto se ha perdido, ¿no? Es decir, los egoísmos, los protagonismos terminan despedazando el deporte. Hagamos una pausa y regresamos con más del tema político, porque tenemos mucho más para entregarles a ustedes respecto a lo que está pasando en nuestro querido país. Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos, Dandy Precious Metals. Sigamos en el espacio, ¿no? El tema es de que sobre las espaldas del Estado ecuatoriano cae absolutamente todo, ¿no? Y eso es preocupante. Y al mismo tiempo estamos aplaudiendo que el tema de los subsidios siga funcionando como funciona a nivel del Ecuador. ¿Sí saben cuántos subsidios hay en el Ecuador? 16. Ayer me permití, ya les vamos a comentar un poco. 16 subsidios genera el Estado. Yo estoy de acuerdo con unos, con otros no estoy de acuerdo. Los subsidios son buenos cuando ayudan a la gente, pero cuando botamos dinero para un excesivo consumo de combustible, no puedo estar de acuerdo. O cuando se subsidian actividades que evidentemente no están significando un bienestar para la población, no podemos estar a favor. Bueno, vamos con ese tema. Nosotros ya hemos criticado la actitud de la cubana, hasta rato se me fue la lengua, ¿no? Alondra Santiago, ¿no? Que veo incluso para algunos disque expertos en comunicación es una maravilla, ¿no? Es una majadera, yo ya dije, es una atrevida, una mujer patán, una persona que no merece estar en el Ecuador. Y miren este videíto, porque se están encendiendo ya los escenarios en donde la gente ya comienza a reaccionar. Esta señora, perdónenme, ¿no? Cualquier, y lo hemos dicho en varias ocasiones, cualquier ciudadano o cualquier persona que venga a vivir en el Ecuador, los gringuitos nos fastidian, más bien dejan dinero, ¿no? Están caminando, algunos bastante viejitos. Cuenca está colocada como una de las ciudades identificadas en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa, ideal para vivir, porque Cuenca es ideal para vivir. Pero sin embargo, así como hay gente buena, venezolanos buenos, yo veo que hay un montón de gente que trabaja, ¿no?, con entusiasmo y que cumple con la ley. No está fastidiando la vida, no está agrediendo a nadie, está cumpliendo con la ley y respeta al Ecuador. Bienvenidos. Pero personas de esta naturaleza, que además buscan protagonismo a través del escándalo, tienen que irse del país. Y miren, ayer,
Y hay dos acciones que comienzan. Sé que hay una que también se viene, que va a proponer Lucio Gutiérrez en asamblea, porque esta señora se burló del sagrado himno del Ecuador, de nuestro himno, que cada vez que los escuchamos se nos llena el pecho de emoción, ¿no? Y cuando vemos algo que es posiblemente mucho más significativo, nos salen hasta las lágrimas, el himno nacional de la República del Ecuador. Pero como hay estos personajes negros, nefastos, ¿no?, que admiran, veía una politóloga, no sé qué, es permanentemente la politóloga, ¿no? Acá ya deje de traerle pues un segundo, ¿no? Y la verdad es que aplauden a una persona impresentable que viene a burlarse del Ecuador y se toma el himno nacional. Yo no sé si hace adrede, hace por ignorancia o no sé por qué haga. El tema es que esto nos ha causado fastidio y la verdad es que lo que ustedes van a ver, miren ustedes, ¿no? Miren lo que ayer un grupo de ciudadanos guayaquileños, molestos por la actitud de esta majadera, de esta mujer atrevida con el Ecuador y con sus símbolos patrios, ¿no? La gente se apostó, entregó una denuncia a la fiscalía ayer en Guayaquil y además cantó el himno nacional luego de entregar esta protesta y este reclamo. Escuchemos y veamos, ¿no? Me pareció interesante. Santo patria, mi princesa patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, que a tu pecho rebosa, infancia, a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos tu sí. Tu frente radiosa, más que el sol contemplamos tu sí. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio en pichincha decora, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes que adornó el mundo, que en tu torno a millares surgir, a millares surgir, a millares surgir. Salió patria mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, voz infancia, tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Suena un poco duro lo que es evidentemente este video, pedir la salida. Yo estoy segura que si usted que me está viendo o me está escuchando, o si me pongo a título personal, me voy a Cuba y me burlo de la bayaneses, ¿no? Así se llama el himno cubano, ¿no? Me fusilan, ¿no? O me mandan a la cárcel con cadena perpetua, ¿no? Por burlarme del himno de Cuba. Acá viene esta señora, que además tiene el apoyo, ¿cómo se llama? Carolina Ávila, ¿no? Que le aplaude Carolina Ávila, ¿no? ¿Qué manera? Yo tenía otro concepto de esta señora o señorita, no sé cómo estará. Pero evidente, aplaude y genera comentarios en redes sociales. Por Dios, es que si no comenzamos a respetar lo nuestro y no hacemos respetar lo nuestro, ¿ya qué país queremos, pues, no? Y miren ustedes, hay una hojita que también a esta denuncia, miren ustedes, ¿no? Gracias, Lucho Vintimilla me ha enviado esta denuncia, ¿no? Que ustedes están viendo
en las imágenes en este momento y que exactamente, a ver, ¿qué es lo que dice a la función judicial? Acta de sorteo, con fecha, sí, del día de ayer. Recibo, dice la función judicial, recibo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, miércoles 5 de junio de 2024, a las 15:39, el proceso penal COIP, tipo de acción, ejercicio privado de la acción penal por asunto 182 calumnias, seguido por Brito Guadalupe William Javier en contra de Alondra Santiago Rodríguez. Ah, Rodríguez ha sido, ¿no? Por sorteo de ley, la competencia se radica en la unidad judicial sur penal con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, conformado por el juez abogado Vázquez Ortiz Marcia Alexandra, secretario Bustos Wong Israel David. Aquí está el proceso en el que se adjunta lo siguiente: petición inicial. Esta es una demanda en contra de esta impresentable mujer, ¿no? Anexo, que agrede a la mujer también, ¿no? Porque no creo que las mujeres le vayan a apoyar, o el Parlamento de la Mujer vaya a apoyarle a esta persona, ¿no? Es decir, ya dejen de apoyar a la carta. Esta sujeta tiene que salir del país, así de simple. Si es que queremos que el Ecuador genere un proceso de respeto, esto no puede seguir así. Repito, si usted o yo me voy a Cuba y me burlo del himno, les aseguro que me mandan a fusilar, ¿no? O allí mismo me meten en la cárcel y no salgo ni siquiera para respirar, porque este tipo de irrespetos no se puede permitir, y peor que hayan, como dicen los jóvenes, gente que les acolita, ¿no? Y que le festejan esta, perdón la expresión, estupidez de esta mujer que se ha dedicado a agredir, y que, miren, 18 años en el Ecuador, ¿no? 18 años en el Ecuador, en el país, ha tenido trabajo más que usted, más que cualquier otro ecuatoriano, ha trabajado en una universidad, que también sabría ser, pero trabajaba en la Universidad de Manabí, ha estado siempre de asesora, el último asesoramiento fue para la complejada Luisa González, igualmente, ¿no? Que también pasa preocupado porque la fiscal dice que está mintiendo con el embarazo, que se pone tacos, etcétera. Ese tipo de chismes de un ambiente de lo más bajo, el Ecuador no puede seguir soportando. La verdad es que esa situación que lamentablemente se da, Dalton Panchana dice, es una falta de respeto para todos los ecuatorianos, inclusive para los que vivimos fuera de la patria, ¿no? Saludos a Laura Andrade, a Hidrobo, a todos los amigos que nos están acompañando. En todo caso, esto no puede seguir así, esto no viene al caso. Consecuentemente, hagamos lo más, criticamos esta situación. Ya ni siquiera quiero volver a pasar la burla que hace esta ciudadana. Lucio Gutiérrez nos había solicitado una copia, le enviamos, piensa actuar en la Asamblea Nacional. Él, como militar, por supuesto que está completamente indignado, ¿no? Cuando hubo lo de Paquicia, se deben acordarse, entonábamos el himno nacional de la República, la gente lloraba, llorábamos. Cuando Jefferson Pérez ganó la primera medalla olímpica, nos salieron lágrimas de la emoción para escuchar en Atlanta, en alto parlante, el himno nacional de la República del Ecuador, cuando ganamos la primera Copa del Mundo, cuando le premiaron a Guayasamín. Todos estos eventos se entonaron el himno nacional. Daisy Dajones, es decir, Richard Carapaz, cuando ganó la medalla olímpica, el cuerpo se erizaba, uno se debilitaba y se emocionaba al mismo tiempo al escuchar el himno nacional. Y permitir que venga una sujeta de esta naturaleza a agredir a nuestro país, eso no se puede permitir, ¿no? Y claro, ella estaba buscando, no hace adrede, ¿no? O muchos dirán, lo hace por ignorancia y está siguiendo adrede también, ¿no? Es que quieren buscar a ese estilo de la política ya de lo más bajo, protagonismo, ¿no? Y lamentablemente hay gente que termina haciendo eco y hasta felicitando de la actitud de esta señora. Qué pena, ¿no? Así está nuestro querido Ecuador. Bueno, vamos con otros temas que me parecen importantes. Ah, don Virgilio Hernández, vamos con Virgilio Hernández, ¿no? ¿Sí saben qué hace Virgilio Hernández? Es otro becado. Él es parlamentario andino. ¿Sí saben cuánto ganan? 8,000. ¿Quién paga? El Estado ecuatoriano. $8,000, ¿para qué? Para no hacer nada. $8,000. Y a este sujeto, ahora está bravísimo, van a ver en el siguiente video, está furioso porque resulta
que ya se tomó a pecho. Daniel Salcedo, el delincuente negociante de los insumos médicos, de robar dinero del Estado ecuatoriano, dinero de la gente más pobre, carambas, en su testimonio, ¿no?, para tratar de bajar la sentencia que tiene, dijo que había, bueno, ya han ustedes escuchado, no voy a repetir, pero menciona, dice, a un tal Virgilio, ¿no?, que es el que manejaba, y le preguntan, ¿qué apellido? No me acuerdo, Hernán, ¿no? ¿No? Entonces, Virgilio Hernán, te es, ¿no? Entonces, salta Virgilio, bravísimo. Veamos este video en donde la situación ya es otro perseguido político, ¿no? Y la verdad es que sujetos de esta naturaleza son los que manejan la política en el Ecuador, y el pueblo no reacciona. Tenemos que reaccionar y escoger a los mejores hombres para que nos gobiernen. Escuchemos a don Virgilio y su queja. Las perversas insinuaciones que han surgido a partir del testimonio del señor Salcedo, debo decir categóricamente que no lo conozco, ni he tenido ninguna relación con él. Respecto al abogado Romero, en el 2021, frente a la persecución, contratamos una pericia técnica que ayude en nuestra defensa. Y a partir de esa fecha no he vuelto a saber de él. No quiero imaginar en qué oscuros pasillos se tejen los hilos finos o gruesos de estas mentiras, infamias, que solo responden al odio, la venganza y la miseria. Pero les quiero asegurar, frente a las malintencionadas alusiones, que son absolutamente falsas y que nunca he gestionado nada para nadie al margen de la ley, menos para obtener decisiones judiciales. Por eso quiero repetir lo que siempre suelo decir, que investiguen todo, que investiguen a todos, pero siempre con base a la Constitución, a la ley y al debido proceso. Virgilio Hernández, parlamentario andino. Hernández, parlamentario andino, ¿no? ¿Qué tal esta...? No le conoce, no sabe, es decir, son amnésicos todos estos políticos, ¿no? ¿No? Ya mismo dice que no conoce a Correa, les aseguro, ¿no? Y no se conocen entre ellos seguramente, ¿no? Pero es parlamentario andino. ¿Qué hace? Nada, nada, porque es plata, otro rubro mal utilizado. ¿Qué más son parlamentarios andinos? Cristina Reyes también es parlamentaria andina, ¿no? Es mejor que sacarse el pozo millonario o la lotería de Guayaquil esos cargos, porque no hace nada. ¿Qué hace parlamentario andino? ¿Qué hace? Nada. No. Ganan dinero, tienen pasajes, se van, creo que de vez en cuando, a Colombia o a Lima, Perú, se reúnen, toman café y regresan, ¿no? Pero eso sí, uno sobre otro está en la cuenta, mientras el pueblo está sufriendo por la falta de trabajo, ¿no? Y dice que no conoce quién también será Daniel Salcedo, ¿no? Les recuerdo que Virgilio Hernández era uno de los que, cuando ganó las elecciones, el señor Lenín Moreno estuvo en las espaldas. Yo tengo clarito, ¿no? Virgilio Hernández, ¿no? Estaba Ricardo Patiño, Paola Pavón, ¿no? Jorge Glass, ¿no? También estaba detrás ahí. ¿Cómo se llama la señora? Gabriela Rivadeneira, también estaba allí, ¿no? Cuando Lenín Moreno dijo, me tengo que sacudir de estas arpías y de estos sujetos despreciables, allí comenzó la desgracia para Lenín Moreno, ¿no? Porque ellos, incluido este Virgilio, él se olvida nomás, ¿no? Se hace loco, yo sí me acuerdo, que tenía un tipo de apellido González. Galo Mora también estaba, ¿no? Ellos están viviendo en México, ¿no? Ellos son los que querían manejar el gobierno y, con la expresión un poco dura, le querían tener de tonto útil a Lenín Moreno para a futuro nuevamente intervenir, reformar la Constitución para que el prófugo regrese, ¿no? Le salió el tiro por la culata. Eso es lo que pasó. Más allá, Lenín Moreno fue un gobernante paupérrimo que le dejaron con las arcas vacías, con un montón de problemas. Lenín Moreno se dio cuenta que le estaban utilizando para mostrarle como un ineficiente, como un ineficaz, y que era necesario que regrese Rafas, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Bueno, en todo caso, el tiempo va pasando y las cosas
Oigan, en la vida el karma, todo se va ajustando en la vida, ¿no? Lo que ahora la gente que hace daño termina pagando, ¿no? El que se roba el dinero termina, ¿no?, con otro tipo de problemas que a veces se refleja en que pagan, lamentablemente, en la misma familia, ¿no?, justos por pecadores. Así es la vida, así es la vida. Aquí mismo creo que se junta el cielo y el infierno, como diría alguien, ¿no? Consecuentemente, esa es la situación que se está dando. Mientras tanto, el día de ayer comparecía, son temitas importantes que vale la pena que ustedes conozcan. Ayer Álvaro Román, que preside la judicatura, a propósito, siguen, como dicen, descabezando candidatos. Es que, caramba, ya es hora de que ingrese gente nueva, ¿no? Y los tres, o los que estaban como candidatos, descabezados, ¿no? Porque cada uno no tiene, pues, una página lo suficientemente buena. Ayer, Álvaro Román, que me parece un tipo correcto, es el presidente de la judicatura encargado, el que reemplazó al pillastre de Wilman Terán, que está en la Roca, manifestó, porque miren ustedes, los señores parlamentarios, haciendo eco de toda la gran cantidad de funcionarios, exfuncionarios, que se robaron plata del Estado ecuatoriano, quieren que la ley de extinción de dominio, que debe ser de aplicación directa, pero ellos quieren, así, apliquen la ley de extinción de dominio, pero previa sentencia. Bonita la cosa, pues, ¿no? Es lo mismo que nada, ¿no? Es decir, allí viene, regresamos nuevamente a este círculo vicioso, alguien que ha robado plata, le billetea al juez, dice, no, tú no has hecho nada, ¿para qué sirve la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio, en pocas palabras, es tan sencilla. Si Perico de los Palotes, para poner un nombre, de un político que robó, no cuadra el tema de justificar su patrimonio al Estado, directamente, sin ningún tipo de lo que están exigiendo que haya sentencia. Esto es lo que dijo Álvaro Román, justamente, que está de acuerdo de que no se aplique, en este caso, sentencia condenatoria para aplicar la ley de extinción de dominio y que se aplique directamente. Eso es lo razonable y así funciona. A ver, primero el Consejo de la Judicatura no tiene iniciativa legislativa, es decir, yo no me podría pronunciar sobre ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque las iniciativas ya legislativas yo creo que fueron aprobadas mediante la consulta popular y creo que ya está planteado aquello, ¿no? Pero como ciudadano yo entendería que una de las preocupaciones de la política pública es cortar la sangre que es el dinero ilícito para poder hablar sobre la cuestión de lavado y la extinción de dominio, justamente como institución penal, no bueno, no tanto penal, sino una institución civil que lo que trata es de extinguir de por cuanto nunca tuvo una causa lícita la obtención o la compra de ese bien, hace que se pueda revertir y extinguir el dominio. Entonces, en ese sentido, siempre es importante tener estas herramientas para que no queden impunidad los actos de corrupción, ¿no? Porque como se plantea, es el trabajo debe producir, el delito no debe. Representantes de varios colegios, por ejemplo de abogados en el libre ejercicio, han manifestado que el incremento de penas no sería una gran solución. ¿Está usted de acuerdo, doctor? Bueno, eso depende de la política pública que se plantee. Normalmente se entiende que el Estado en el que nosotros vivimos es un Estado garantista y tenemos principios como la mínima intervención. Entonces, la mínima intervención significa que plantearía solamente cuando se establece un ataque a un bien jurídico o cuando el derecho penal o las otras ramas del derecho no satisfacen la prevención de la corrupción. En cuanto al elevar la pena, depende del daño que se da al bien jurídico. Yo considero que si es que se hace un estudio desde el punto de vista de la técnica legislativa y desde el punto de vista de la política pública, se podría plantear de que sí pueden subirse las penas en ciertos delitos dependiendo del bien jurídico. Doctor, desde el ámbito del abogado jurídico, ¿usted considera de positivo que para la ley de extinción de dominio, para iniciar el proceso, no se necesite la sentencia ejecutoriada como es lo que plantea la reforma? Porque ya hubo una polémica y un debate en el informe que se aprobó en febrero. A ver, yo considero que
lo que debemos de siempre partir es que el fiscal, como investiga con, en esta situación de la ley de extinción del dominio, lo que tiene que probar es que tengan origen ilícito. Cuando nosotros atamos a una sentencia, lo que vamos a provocar es que, me parece a mí ahí que estamos atando una parte de prejudicialidad como paso previo para abrir la investigación de extinción del dominio, cuando son dos cuestiones de dos naturalezas diferentes, la una es civil y la otra es penal. Pues la penal es la sentencia y la civil es la investigación de extinción de dominio. Acuérdese que el Código Civil establece que cuando existe una causa de nulidad absoluta, la Fiscalía puede proponer aquella acción. Y justamente esta causa de nulidad absoluta es cuando no hay una causa lícita. Si yo encuentro que no hay una causa lícita, si ese dinero es producto de un acto ilícito, podría hacerse desde el punto de vista de la investigación y se le plantea la defensa para poder extinguir con una resolución de un juez. No entendería yo para qué mandar una sentencia previa, ¿no? Gracias. Es clarito, bien claro. Me encanta cuando la gente habla sin tapujos y sin cálculos, y me parece que Álvaro Román dice claro. ¿De qué sirve, pues? O sea, ¿para qué van a aplicar una ley de extinción de dominio o incluir una sentencia ejecutoriada, ¿no? O condenatoria, ¿no? Es decir, esa es la viveza de quienes han robado dinero, pues, ¿no? Ahí tienen chance de manipular. El tema es fácil. Y miren, en Argentina, a Lázaro Báez se llama, ¿no? Que era uno de los que concentraba los contratos del señor Kirchner, ya fallecido, expresidente de Argentina, y de su esposa, doña Cristina Fernández de Kirchner. A ellos les quitaron un montón de bienes, ¿no? No es que no le han quitado. El tema es que esta gente es cínica, ¿no? En la política, y más bien tratan de victimizarse. Álvaro Báez era el que concentraba la mayoría de contratos de obra pública para Argentina. Y llegó a generar, dicen, una fortuna que superaba los 1.500 millones de dólares, y que era uno de los que lavaba el dinero de Cristina y de su esposo, el señor Kirchner, ¿no? Recordado por el peronismo como un gran presidente, por otro lado, consideran que fue un tipo que perjudicó y que hizo mucho daño a la Argentina, ¿no? En todo caso, me parece correcto lo que dice el señor doctor Álvaro Román, no tiene que haber... para aplicar la ley de extinción de dominio. Esa es una viveza, ¿no? Esa es una viveza. Es decir, es buscar un refugio para... Deben estar temblando algunos, ¿no? Porque yo estoy seguro que si aquí en el Ecuador se aplica a todo rigor la ley de extinción de dominio, que es una ley que funciona en todos los países europeos, que funciona en Argentina, está funcionando en Colombia, y que simplemente persona que no justifique sus recursos o su patrimonio en el ambiente político, en el ambiente, cualquier ambiente, ¿no? Justifique, de inmediato ese dinero va a las arcas del Estado. Consecuentemente, aquí están queriendo hacerle un bypass, querían hacerle un juego para que eso no funcione. Y respecto a una pregunta que le hace un chico al doctor Álvaro Román, si es que considera que el aumento de las penas, que es otro tema que se está discutiendo, dice que no reduce el delito. Yo creo que sí. No totalmente, porque hay personas, perdonen la expresión, que se sienten desdichadas, que cualquier tipo de actividad que genere dinero lo van a hacer, ¿no? A riesgo incluso que les maten, ¿no? Pero yo creo que hablemos, por ejemplo, de cómo se saquean el dinero público, el dinero del Estado a través de la contratación pública, a través de todo lo que estamos viendo permanentemente, ¿no? Este tema de las fundaciones, se arman fundaciones de última hora y reciben dinero del Estado, dinero que se lo están robando, ¿no? Consecuentemente, a esa gente que yo diría tiene una educación media hasta alta, que le seduzca o que se le mete en la cabeza las ganas de robar, va a pensar dos veces. Pero yo creo que las sentencias deben ser duras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de robar dinero del Estado, tiene que haber parámetros. Si alguien se roba una coima, qué sé yo, de un contrato, para hablar, de 10 millones de dólares se lleva el 20%,
vaya con cadena perpetua, pues ya deje de fastidiar. Entonces ahí sí va a haber miedo, ¿no? Allí sí va a haber miedo, sobre todo en el manejo de los contratos públicos. Entonces es evidente que hay gente que no merece tener un chance, por más de que esté en contra de los derechos humanos, en donde también tiene también su límite el tema de los derechos humanos. Todo tiene un límite, la misma libertad de expresión tiene responsabilidad ulterior. Yo no puedo decir ladrón a alguien que no pueda comprobar, ¿no? Me puede demandar y me puede meter preso, ¿no? Esos son los límites que a veces la gente no entiende y no respeta. Así es que yo creo que el Código Orgánico Integral Penal, si es que van a mejorar o van a aumentar las penas un poquito más bien ya dejen como está, pues, ¿no? Entonces yo creo que tiene que endurecerse. Eso va a generar, yo diría, en un buen porcentaje de la población ya un temor para delinquir o hacer algún tipo de daño. Por ejemplo, a un narcotraficante ya no se le puede permitir, ¿no? No se le puede permitir que tenga un determinado tiempo y para que luego salga y haga lo mismo, que es envenenar a la población. Es decir, es un crimen, ¿no? Igual los violadores, los pedófilos, ¿no? La gente que hace daño a la colectividad, ¿no? Hay un último caso aquí en Sayaucíes, ¿no? En donde un padre, en su ignorancia, tenía el atrevimiento, y es duro contar esto, ¿no? Este tipo de enfermedades ya mentales, de tener sexo con su tierno hijo de 4 años. Ese tipo ya no puede estar libre, ¿no? No puede estar libre. Y la verdad es que en otros países están buscando mecanismos para sancionar a la pornografía infantil, al narcotráfico, con la dureza del caso, porque evidentemente esta situación es lamentable. Bueno, saludos también a Laura Andrade. Todo se soluciona si hay jueces y fiscales honestos, de acuerdo. Dalton Panchana, director, ¿qué otro candidato de centro derecho moderado hay para el 2025? ¿Qué le puedo decir? Mañana podemos hablar de los precandidatos. Hoy, a propósito, estamos a 8 meses de las elecciones, 8 meses, ¿no? Daniel Noboa tiene un poco menos de 7 meses de gobernante. Vamos a ver, oiga, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué tal si Daniel Noboa no se lanza de candidato? Digo yo, ¿no? Puede pasar. Pero si me pregunta de candidatos de centro derecha moderada, ¿quién iría, no? Está tal vez Daniel Noboa. No creo que sea de extrema derecha Daniel Noboa, ¿no? Por más que sea hijo del hombre más acaudalado del país, ¿no? O será de derecha, ¿no? Centro derecha, Henry Cucalón. A mí me parece un buen candidato Henry Cucalón, ¿no? Es un hombre inteligente, un hombre íntegro, con una buena página. Fue 2 veces parlamentario y brilló como parlamentario. Estuvo poco tiempo en el gobierno del señor Lasso. Y lógicamente al estilo Lasso no dejaba que sus ministros actúen, ¿no? Él quería hacer la carta de presentación, pero creo que es un candidato a considerar. ¿Qué más? Fabián Ceballos, que es un personaje nuevo, ¿no? Podría ser Fabián Ceballos, no le conocen, le hemos entrevistado 2 veces aquí a través del medio. Henry Rabascal también podría ser de centro izquierda, centro derecha, ¿no? Aunque a mí ese tipo de denominación no me convence. O eres de izquierda, o eres de derecha, o eres liberal, y punto, ¿no? Yo creo que no pueden haber más tendencias, porque esto de soy de centro izquierda o de centro derecha, me parece que es un poco engañarse, ¿no? Con respecto al papel que uno pueda cumplir. Saludos cordiales a Gloria Junior, saludos a Gloria, un gusto y un abrazo a Gloria. Diego Pinos me dice desde los Estados Unidos, todas estas revolucionarias, narcopolíticos, resentidos sociales, sufren de amnesia crónica, lacra de pillos, de cepa, dice, ¿no? Es que, carambas, eso, ¿saben cómo se refleja en las urnas, ¿no? Ya dejando, además, de quedarnos en los influencers, en el TikTok, en temas que no tienen mucha importancia, participemos de la política y tenemos que hacerlo, evidentemente, con solvencia, ¿no? Bueno, de izquierda está, de precandidatos, Luisa González, siempre que le permita su líder, Leonidas Issa. De Unidad Popular está Jorge Scala como precandidatos a la presidencia de la República. Dicho esto, miren que hay un... Este señor se llama Javier Jurado, ¿no? Javier Jurado, alguna vez que le entrevisté en este medio, casi hasta termina discutiendo conmigo, ¿no? Por su
caramba, sus afectos a la Revolución Ciudadana y sobre todo al señor que está prófugo en Bélgica, ¿no? Pero él se separó, entró en una bronca, le maltrataron, le quisieron obligar a que vote como ordena el señor que está en Bélgica, y dijo hasta aquí nomás, como le insultaron, decidió renunciar. Y ahora cuenta, ¿por qué a los tiempos dice por qué renunció? Escuchen esto a Javier Jurado, que ahora es independiente. Primero están mis principios, los principios como persona, mis principios morales. Yo tengo una deuda con el sector agropecuario que la tengo que saldar, y una de esas deudas se salda votando en leyes que estén a favor del sector agropecuario y de los sectores que hoy están retraídos en su economía, por ejemplo el sector turístico. Entonces tenemos que también conversar desde los temas personales hacia afuera. Y recuerdo que ha habido tantas divergencias en una ley de esta misma comisión, donde se aprobaba en segundo debate, hubo ya una divergencia con mis compañeros y yo voté distinto. ¿Conoce si habrá más legisladores que se unan por lo menos? No conozco, es un tema personal, yo he tomado una decisión desde mi espacio personal y no desde un colectivo. Yo he tomado. ¿Existían discordancias? Entonces eso quiere decir que usted renunció, lo expulsaron, porque la legisladora Viviana Veloz dijo. Bueno, el que quiere mentir, miente, pero a mí no me han expulsado, yo renuncié a la bancada de la Revolución Ciudadana. En otras palabras, dice, dejé de ser borrego, ¿no? Porque allí las órdenes, allí no vota la conciencia de cada uno, ¿no? Incluido Cacaseno, todo es direccionado, ya saben quién es Cacaseno, ¿no? Incluido, ¿no? Todo el grupo de parlamentarios tienen que obedecer exactamente lo que manifiesta desde Bélgica el prófugo de la justicia. Así funciona en el país, ¿no? Y la verdad es que la situación que se está dando a nivel de nuestro país pone de manifiesto este ambiente que lamentablemente pone todavía en duda en la población respecto a los precandidatos, ¿no? Hay 7, 8, vamos a ver qué es lo que pasa, estamos a 8 meses de las elecciones y creo que el tema se va a ir intensificando en los próximos días. Vamos con una nota. Y no puedo dejar de pasar porque yo insisto, en el Estado no es que no hay dinero, se mal utiliza, hay despilfarro, ¿no? Yo creo que no estoy de acuerdo con subir más impuestos a la población, hay una nueva reforma tributaria que de pronto va a plantear el presidente, baje el gasto público, ¿no? Sobre todo de temas, no baje de la educación, no baje de la salud, pero sí baje de los abusos y de los excesos que lamentablemente los hay. Y los excesos también se reflejan en alcaldías, en prefecturas, que a propósito ya les cuento, ayer el presidente mandó el veto total a un proyecto de ley que resolvió la Asamblea Nacional el pasado 7 de mayo, que buscaba que los dineros que les corresponde por ley a prefecturas, municipios, a los GAT más pequeños, se los transfieran directamente. Ya les cuento sobre eso. El presidente vetó y ya generó nuevo golpe y nueva enemistad con los municipios y las prefecturas. Pero si vemos este video, por favor ponga, miren, el estado vial de la provincia de la Azuay se contrasta con el uso de recursos para fiestas, para eventos, para participaciones artísticas, cuando hasta el último centavo, queridos amigos, se debe destinar para ir solucionando la situación crítica vial de la provincia de la Azuay, y que en el caso de la prefectura, que por supuesto ni el presupuesto de los próximos 20 años se va a alcanzar para solucionar, pero al menos hay que ir, carambas, optimizando hasta el último centavo. Vean este video, luego comentamos algo más. Este video se produjo, o este accidente se produjo en la troncal vía al Valle de Yunguilla. Miren ese desastre de vía. Mire cómo está, un desastre. Dice que todos los días casi se caen carros aquí. Y no hace, no sé si es el alcalde o si es el prefecto, el responsable de esta vía, pero es un verdadero problema. Mire cómo está esto.
miren cómo está, cada vez está, miren. Ni siquiera ponen una señalización ni nada, a ver cómo está esto de acá. A mí me gustaría ir volando. Que usted vea cómo hace, pongo una denuncia, vea cómo está esto. Nadie hace nada, nadie dice nada. Hasta que muera una persona, seguramente está todo esto de acá. Entiendo que este ramal es parte de la vía estatal, pero creo que también es obligación de la prefectura de la SUAY, digo yo, y del municipio de Santa Isabel, encontrar soluciones, y esas soluciones de pronto pueden ser parche, pero se puede evitar lo que ustedes acaban de ver, ¿no? Que además el tema se complica por la falta de pericia del conductor también, ¿eh? Porque hay que decir la verdad, ¿no? Esto es complementario, pero no hay derecho a que la SUAY siga teniendo esas vías. El presupuesto de la prefectura no llega a los 50 millones de dólares. Es decir, se habla que para solucionar los 5.500, casi 6.000 kilómetros de vías que tiene la provincia de la SUAY, se necesitan no menos de 2.000 millones de dólares, que no los hay. Tampoco han hecho gestión, ¿no? Porque algún tipo de gestión se tiene que hacer. Sin embargo, hay indolencia. Ponga las fotitos, hay indolencia, hay las fiestas, ¿no? Miren, el prefecto ahí está ya con el boleto para... ¿Cómo se llama? Los Ángeles Azules, ¿no? Es un grupo artístico de primera, mexicano, muy tradicional. Entonces, si estamos preocupados en Los Ángeles Azules, en las fiestas, en los bailes, no estamos concentrados en las necesidades que tiene la provincia de la SUAY. Sí, a lo mejor la vía es interestatal, pero no podemos dejar con ese pretexto de que veamos vías en pésimas condiciones. Pase las otras fotos, ¿no? Ahí está don Juan Cristóbal Lloret, ¿no? Mire, ¿qué está? De Vaca Loca está también ahí, ¿no? Entonces, carambas, eso está bien cuando las cosas van bien, ¿no? Es como cuando uno tiene éxitos, es lindo tomarse un, y digo así, un par de tragos, ¿no? Una borrachera, un par de tragos y decir estoy contento, tomarse un vino o una cerveza, ¿no? Va de la mano de lo que nos está pasando. Pongo otra foto, por ahí había otras fotos, ¿no? Celebrando las fiestas de la prefectura de la SUAY. Carros alegóricos, eso es dinerito, Juan Cristóbal Lloret, ese mismo dinerito puede servir justamente para arreglar ese daño, ese hueco, ese lugar que evidentemente es un atentado y es un peligro, ¿no? No es que no hay dinero. Y claro, la prefectura, cuando uno ve, tiene un costo alto operativo en el tema que se relaciona con el gasto corriente, ¿no? La prefectura sobrepasa los 700 empleados, ¿no? Y lógicamente conversaba con alguien que sabe de talento humano, es mucho para el presupuesto y es mucho para lo que significa la prefectura. La prefectura está con 705 empleados, ¿no? Y gasta en salarios 9 millones de dólares, fuera de los asesores y todo eso, lo que ustedes quieran, ¿no? Consecuentemente, ponga la siguiente foto, ¿no? Ahí está la plata. Le dieron a un sujeto identificado con el correísmo de apellido Carranza un contrato. ¿Cuánto es ese contrato? Ahí está señalizado. 249.900 dólares, ¿no? Es hartísimo dinero que tranquilamente sirve para hacer, yo creo que, bastantes arreglos viales, ¿no? Y claro, la pauta va igualmente para los medios que le entregan alegorías al prefecto de la SUAY. Sé que está con medios que están identificados con el correísmo. Uno se llama Ecuador Inmediato, de un señor Francisco Herrera, ¿no? Que son los que capitalizan este tipo de propaganda. ¿Por qué botan la plata si el presupuesto es tan bajo, ¿no? Y la verdad es que, carambas, esta situación, dice Bolívar Cordero, de pronto los compinches de México me dedicaron para mandar a estos artistas mexicanos. Bueno, no, son comentarios, ¿no? Por eso cuesta plata. 200, ¿cuánto es? 300 mil dólares, ya redondeando, es el 250 mil, para ser exacto, ¿no? Es el contrato de publicidad
¿Para anunciar qué? ¿Para anunciar qué, señor Lloret? ¿Para anunciar qué? ¿Qué es lo que está anunciando? Dinero que falta, entregado en publicidad, que falta para el tema vial, ¿no? Y la verdad, Dalton dice, esto se llama populismo, que es otro de los factores que tiene en su desarrollo al Ecuador. Totalmente de acuerdo, ¿no? Son comentarios que tienen coherencia. Gloria dice, ya no existe el sentido común por parte de las autoridades. El sentido común no es que están preocupados, ya están preocupados de la reelección, apenas están un año, ¿no? Ponga el siguiente, ¿no? Y ahí está. Nosotros hablamos con documentos. Ahí está el que recibe, se llama Juan Fernando Carranza Tenorio, ecuatoriano, gerente general de la compañía, es correísta, ¿no? Y correísta, estuvo de asesor también de Juan Pablo Pozo, ¿no? Es decir, por eso es que en Quito hay una crítica fuerte en contra de Pavel Muñoz, que tuvo que también quedar sin efecto. No es como dice alguien que el otro día, ayer me comentaba, ¿no? Que es quitarles el trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo? Solamente calculan el 20% de $250,000, que es lo que se lleva el señor que ahí está como el beneficiario de este tipo de contratos. Aparte de que ni siquiera, señor Lloret, usted debería, como dicen, democratizar la publicidad de los medios. Toma uno, Radio Tomebamba, toma Radio Tarqui, toma Zona Onda, toma W Radio, toman no sé cuánto, Radio Sur, ¿no? A ellos no les llega, la propaganda se va para Quito, ¿no? Y claro, se reparte en función al estómago del prefecto y de este señor Carranza, ¿no? Así nomás son las cosas, queridos amigos. Quite eso, retiremos. Entonces, a lo que quiero llegar, si es que he hablado de 250 mil de un contrato, ¿no? Y si estamos hablando de las fiestas, ¿no? De fiestas de provincialización, allí también se van no menos de unos $200,000. Allí tiene $500,000 que por lo menos servía para arreglar algo, lo que ustedes vieron en el video anterior, y poner alguna señalización. En esta época y en varias épocas, da terror ir al Valle de Ñuguilla. Cierto, es que sabía. ¿Saben quién sabía que ahora está hecho pedazo? ¿Sí saben quién hizo? El revolucionario, ahora bravísimo, no saluda, Derlis Palacios, dice sabía. Dijo que sabía era para 25 y hasta 30 años, ¿no? Y se inauguró en el 2009, eso no me acuerdo, 2009. Se supone que si eran para 25 y 30 años, esa vía debería estar chuita. ¿Vieron lo que ustedes vieron en el video? Las condiciones precarias de una vía que está en pésimas condiciones. Eso es lo que criticamos, ¿no? Si es que hay gente que se molesta por ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, no? Y claro, con dinero ajeno se hace maravillas, de acuerdo, Gloria. Con dinero ajeno, sí, pues, ¿no? Y eso es lo que hace el político. Eso es lo que hacen los alcaldes, los prefectos, los ministros, ¿no? Hacerle pedazos al dinero. Ya estamos cansados de eso. Y entonces, además de que el Estado tiene el temor de actuar, ¿por qué es ese...? La situación. Dejen de subir impuestos y controlen y regulen el gasto público y van a ver que va a sobrar el dinero para obras, ¿no? Tener, ver ministerios con 4 o 5 asesores, ver alcaldes con asesores. ¿Para qué tienen los funcionarios? ¿Para qué tienen asesores, no? Tener concejales con carro a la puerta, con asistente, con secretaria. Ya no jodan, ya hagamos conciencia. Y allí quiero ver alguno que diga, yo no quiero ni el carro, ni quiero nada, voy a trabajar como concejal en beneficio de mi ciudad. Aparte que el trabajo tampoco se ve, pues, ¿no? ¿Dónde está, pues, el trabajo de los concejales? ¿Dónde está una renovación mínima a las ordenanzas que funcionan o que son parte justamente de un mejoramiento de nuestra ciudad? Y la ciudad se cae a pedazos, las ciudades se caen a pedazos. Quito es un desastre, ¿no? Quito es un desastre. Consecuentemente, esta situación está sucediendo de esta manera. Mientras tanto, vamos con un tema que me parece importante. Aquí hay algunos comentarios con respecto al Arenal. Vamos con Pavel Muñoz. Hay una fotita, la número 10, ¿no? Don Pavel, ¿no? A propósito de contratos, ahí está Pavel, ¿no? Está molesto, ¿no? No le dieron gusto. Porque aparte, él firmó un contrato. Tenemos el contrato, póngale por allí, ¿no? Hay que hablar con documentos para que no nos digan los fanáticos de que estamos hablando con dedicatoria y que estamos dañando la imagen, ¿no? Ahí está el contrato. Este contrato ordenó don Pavel Muñoz, ¿no?
No, ahí está en contrato. $2 millones. Y Quito también no tiene alcantarillado. Quito tiene problemas en las quebradas. Tiene problemas del tratamiento de las aguas servidas o las aguas que se utilizan en un lugar donde no hay agua potable, ni hay alcantarillado, ni hay nada. Hay los pozos sépticos, ¿no? Y la verdad es que utiliza 2 millones, o quería utilizar ventajosamente, ¿no? El Consejo se le opuso, se formó una comisión, y hay bravos, ¿no? Y hay bravos, ¿no? Que cómo, no dejan trabajar el derecho al trabajo, ¿no? $2 millones a dos empresas vinculadas al correísmo. Es decir, el señor Muñoz, con dedicatoria, quiso entregar 2 millones para que reparta publicidad. Los productores o los empresarios se llevan el 20%. ¿Cuánto es? Es decir, la cómoda cantidad de $400,000 iban a llevar los revolucionarios empresarios de la publicidad. 400 millones, puede ser hasta más, ¿no? Porque aquí ya uno ya no confía. Hay, no estoy diciendo en este caso, hay empresarios de la publicidad que le dicen, te doy el contrato, pero me das la mitad. En todo lado hay corrupción, lamentablemente, en este país. Dame la mitad, te doy el contrato. Y muchas de las veces las necesidades apremian y la gente lamentablemente tiene que actuar de esa manera, ¿no? Tiene que actuar, ya pues no queda más. Me diste 1,000 de propaganda, quédate con los 500 y mis 500 me das a mí. Así es que lamentablemente esta situación se está dando, ¿no? La verdad es que ahí la corrupción está campeando por todo lado. Consecuentemente ahí está un contrato. Ayer la comisión y el consejo dijo no va más, así es que Pavel se quedó con la nariz larga. A propósito, tiene apenas 27% de aceptación en Quito, ¿no? La verdad es que las actividades no están destinadas para politiqueros, ¿no? Que un buen ciudadano haga política y que llegue, porque han habido buenos alcaldes, Quito ha tenido buenos alcaldes, ¿no? De los últimos, de pronto Paco Moncayo no fue un alcalde brillante, pero hizo un buen papel. Y se van Álvaro Pérez, ahí han pasado gente que ha trabajado, en el caso de Cuenca, ¿no? Miguel Ángel Estrella, Luis Cordero, Enrique Arizaga, ¿no? Hablamos de buenos alcaldes en el tiempo que le han dado Javier Muñoz Chávez, Pedro Córdoba Álvarez, Alejandro Serrano, Ricardo Muñoz Chávez, entre los buenos alcaldes que han tenido. Ahora es un trofeo ser alcalde, ¿no? Es un trofeo ser alcalde. Hagamos nomás de eso. Evidentemente son las situaciones que lamentablemente tenemos que contarles, queridos amigos. Mientras tanto, vamos con una nota, esto de los que no puedo dejar de comentar, este tema de las fundaciones, el tema Zaida Rovira, ¿no? Y allí, carambas, van a haber sorpresas, ¿no? Van a haber sorpresas en las próximas horas, porque resulta que entre el 2021 a la fecha se han entregado, uno está luchando por formar una fundación que tiene ni siquiera el apoyo económico del Estado. Estamos armando una fundación, les cuento, que se llama Padrinos, pero que es con un grupo de buenos ciudadanos, que es apadrinar a niños pobres para que cada padrino se haga cargo de la escuela, carambas, pague los útiles escolares, los uniformes. Es un tema muy sencillo, pero que estos niños no se queden en casa, que son bastantes a propósito. No hablemos del Ecuador, hablemos solamente de la provincia de la Azuay. Y hay un montón de trámites que hay que hacerlos. Bueno, pero aquí entregaron 26, dice, ¿no? 26 fundaciones de una manera rápida. Y lo grave es que estas fundaciones, supuestamente para atender a personas en situaciones difíciles, en situaciones precarias, estas personas, lamentablemente, ¿no? Parece que hicieron uso, mal uso, de cerca de 4,5 millones de recursos económicos. Calculen ustedes quién estuvo en el ministerio y tendrá que responder. 2021 a la fecha. Escuchemos a Zaida Rovira, actual ministra. Acabamos de presentar una denuncia ante la Fiscalía en la que ponemos conocimiento de una irregularidad que hemos encontrado dentro de los procesos de convenios con organizaciones de la sociedad civil, básicamente con fundaciones. Hemos detectado por el momento 26 fundaciones. Digo por el momento porque esto recién entra en investigación. Estamos pidiendo a la Fiscalía que realice una investigación amplia a los funcionarios que tuvieron que ver en administraciones anteriores y a los que están en esta administración también, que se investigue a todos los funcionarios que están relacionados con los convenios, firma de convenios con fundaciones. ¿Pero qué irregularidades tienen estas fundaciones? Ya.
Sí, lo que hemos encontrado es que en estas 26 fundaciones no tenían ni siquiera un año de constituidas, que muchas ni siquiera tenían un mes de constituidas, tenían cero meses de constituidas, y que a estas fundaciones se les entregó alrededor de $4 millones, más de $4 millones supuestamente para que atendieran los servicios sociales que entrega el MIES. Niñez con los centros de desarrollo infantil, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Cuál es el problema de que estas fundaciones no hayan tenido ni siquiera un año de constituidas? Es que hasta el 2021 existía un acuerdo ministerial en el que se exigía por lo menos un año de constitución a estas organizaciones, porque claro, van a trabajar con niños, con personas vulnerables, deben tener una cierta experiencia, pero a raíz de diciembre, el 20 de diciembre del 2022, se elimina este acuerdo ministerial, se suscribe otro en el que ya no se les pide ningún tipo de experiencia ni tiempo de constitución. ¿A cambio de qué? En ese momento ya queda totalmente libre. Lo extraño de todo es que en ese momento, a partir de ese momento, empiezan a constituirse en el propio MIES una serie de fundaciones que son a las que luego les entregan este dinero con la suscripción, ni siquiera de un convenio, sino de una carta de intención. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, con carta de intención se puede pagar. Luego iban a mediación y arreglado el problema. Lo que detectamos además es que muchas de estas fundaciones nunca dieron el servicio, inflaron la cantidad de cobertura para recibir este dinero y no dieron el servicio. Bueno, imagínense, ¿no? El desastre, el país está lleno de pus, consecuencia de tanta corruptela que lamentablemente nos ha invadido. Lo que dice Zaida Rovira es lamentable y tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias. Y si hay funcionarios que han permitido la constitución de fundaciones, porque es exigente la conformación de una constitución, sobre todo el tema de credibilidad. Y si se han dado varias fundaciones y que han captado además dinero del Estado ecuatoriano, esto tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, que no quede simplemente en denuncia por parte de la señora Rovira, ¿no? Así es que hay $4,500,000 que han entregado estas fundaciones. Y dicen que tal vez hay hasta más, ¿no? Fundaciones que a cuenta de poner en su constitución, en su construcción y en su estatuto, de que van a atender a personas pobres, ancianos, lo que hacían es atenderles, pero mal, y el resto de dinero se llevaban al bolsillo. Así es que tiene que investigarse ese tema. Gloria dice, gente sobre todo honrada, la de antes. Sí, así es, efectivamente, la gente de antes era honrada. Cuenca se construyó con personajes que tenían mucho dinero, pero que portaban, ¿no? Gente que, carambas, Carlos Ordóñez Lasso, hay un referente a la avenida Ordóñez Lasso, fue un gobernador, fue el hombre o uno de los hombres más acaudalados del Ecuador y uno de los más acaudalados en su época en Cuenca, ¿no? Él, por ejemplo, entregó a un buen sector de la población de lo que es ahora la calle Bolívar los primeros servicios higiénicos, ¿no? Antes había ese cajón que se llamaba, ¿cómo era? Chapacaca, le decían al que, imagínense, ¿no? Tenían esa época, se botaba los residuos humanos, se botaba en una acequia, ¿no? Eso se tapó en época de Ordóñez Lasso y él regaló sanitarios a toda la zona, ¿no? En fin, hay gente que aportó con bienes y persona, sacerdotes, ¿no? Hay uno que se llama el padre León y Garrido, ¿no? Que evidentemente entregó todo su patrimonio en beneficio de la colectividad con su dinero, incluso se construyó parte de la catedral, parte de la construcción de la Casa de la Temperancia, ahora Museo de Arte Moderno. Esa gente había antes en Cuenca, ¿no? Gente extraordinaria, gente generosa, gente que traía la tecnología de Europa en beneficio de la ciudad de Cuenca, ¿no? Ahora, el escenario lamentablemente es otro. Bueno, en todo caso, la situación que lamentablemente se está viviendo no es para nada buena. Verónica Abad hace protagonismo a nivel de nuestro país y en este momento me parece que le están utilizando a Verónica Abad y le está utilizando el correísmo. En este video que ustedes van a ver está este sujeto que se llama Francisco Herrera, que tiene un medio digital, y tengo que pasar, porque me permito comentar, porque
le inyecta preguntas a Verónica Abad para que responda, y le está haciendo un daño, ojo, ¿no? La situación de Verónica Abad de ponerse en una postura, no porque se trate de Noboa ni nada por el estilo, se trata de que ella está teniendo una incidencia en contra del Estado, ¿no? Ella está hablando de reducir el IVA, que es un tema técnico, que es un tema que se aprobó incluso en Asamblea Nacional, ¿no? Y está hablando de situaciones que llevarían incluso a protagonizar inestabilidad en el funcionamiento del Estado. Va más allá de su antipatía, pero le está manipulando. Escuchen esta parte de una entrevista que le hace este sujeto que se llama Francisco Herrera, correísta, son medios correístas a propósito, los que le entrevistan y que ahora un poco sufren de que no tienen la pauta publicitaria que les daba por millones el señor que está en Bélgica. Escuchemos y veamos. Y de entre ellas no estaba el 15% en el IVA. ¿Usted revisaría, por ejemplo, el 15% del IVA, decisión adoptada en el gobierno de Daniel Noboa, si usted llega a la presidencia? Por supuesto. ¿Ya? Nos subieron el IVA por el tema de la seguridad. Hemos pasado, ¿cuántos estados de excepción? Sale la ministra en ese momento de gobierno, de interior ahora, la señora Palencia, a decir que tenemos el 90% controlado. Seguido a eso sale la señora Jácome a decir que podemos trabajar tranquilos y dormir en paz. Y en esta semana, lo que hubo en Manta, lo que yo vi en mi cuenca, sicarios en mi ciudad de paz, sicarios bajarse y matar gente. No, eso ya es un extremo. Eso es de todos los días. Entonces, ¿por qué nos ha subido el IVA? ¿Para qué? Si ese era supuestamente, entre comillas, lo que iba a alivianar, ¿cierto? Y total no. La señora Palencia sale a decir que debemos apoyar y donar a la policía las cosas, o sea... Porque, señora Abad, con toda franqueza, y eso, ahí le pego yo en lo libertaria que es usted, eso es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo del cuento de la seguridad y el financiamiento para Fuerzas Armadas no existió. Es el cumplimiento de disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y a propósito, ¿usted revisaría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señora? ¿Verá que llega presidenta de la República? Mire, en política y en gobernabilidad se tiene que revisar las cosas. Por supuesto que sí, porque no gobierno para mí, gobierno para la gente. Oiga, es increíble, ¿no? Es decir, el señor, que es un zorro viejo en comunicación, Francisco Herrera, le encama, ¿no? El auténtico encamoso. Le hace decir lo que el correísmo quiere escuchar, ¿no? Consecuentemente, lo que está haciendo el señor Herrera es justamente hacerle hablar a Verónica lo que él quiere escuchar. Y ella, perdónenme, ¿no?, que no es una política, está cayendo en la provocación del vivísimo periodista, ¿no? ¿No? Como que si fuera así nomás, ¿no? Es decir, el incremento del IVA, ¿no?, que evidentemente hay que esperar que el Estado nos dé cuenta cómo está utilizando, ¿no? Es evidente que Daniel Noboa solicitó ese dinero para fortalecer el tema de la seguridad, de la que yo entiendo se está utilizando ese recurso económico, ¿no? Porque movilizar, porque hablemos con un poco de sentido común, y no estoy defendiendo al gobierno, por favor, ¿no? Movilizar a 40, 50 mil personas por todo el territorio ecuatoriano, hay que dar de comer a 50 mil personas, hay que utilizar combustible, hay que utilizar lugares de llegada para toda esta gente, cuesta un montón de dinero. Si es que queremos en esta lucha, que es bastante dura en contra del narcotráfico y en contra de la delincuencia, significa dinero, ¿no? Y las arcas del Estado, evidentemente, estaban vacías. Y yo digo, ¿no?, ingenuamente, sí, hay que bajar, le dice, usted bajaría del 15 al 12%, eso sería un, carambas, ponerse la soga en el cuello al Estado ecuatoriano. Y al contestar de esa manera, Verónica,
está causando estragos en estabilidad del Estado, y lo hace de una manera, yo diría, hasta ingenua, ¿no? Hasta ingenua, porque Verónica no está midiendo las consecuencias de lo que está diciendo. El tema del Fondo Monetario Internacional es otro tema que igualmente la gente se pone eufórica. Yo hablo a partir de lo racional que tiene que ser el análisis, ¿no? ¿Cuándo actúa el Fondo Monetario Internacional? Cuando los países, hablo en general, están ahorcados. ¿Quién no ha asistido al Fondo Monetario Internacional? Acaba de asistir, hasta países europeos asisten al Fondo Monetario, Francia, ¿no? Bélgica. Oiga, preste un poco de dinero que no nos alcanza. Y en el Ecuador la situación todavía es mucho más delicada, ¿no? Tomando en consideración la situación de un déficit fiscal, de un endeudamiento que es el resultado de las malas prácticas en endeudamiento desde hace varios años atrás. No quiero profundizar porque les voy a cansar, pero todo lo que se paga, ¿no? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Exactamente les voy a poner en contexto. Si yo, ¿no?, me voy a un banco y les digo, présteme dinero, el banco me presta dinero, y pasa un tiempo y se me dificulta el pago, pero yo estoy cumpliendo con mis obligaciones, le digo al banco, oiga, me voy, présteme más dinero, posiblemente me diga no, ¿no? O si no, si estoy cumpliendo con las obligaciones, me va a dar un crédito adicional. Pero me va a decir, ¿y de dónde va a pagar? Pues, ¿no? Ahí digo, tengo un sueldo de tanto, tengo otro negocito por acá, entonces tengo que demostrar, y el Ecuador es lo que está haciendo. No le estoy justificando porque la presencia del Fondo Monetario finalmente es el resultado de la perversidad de nuestros gobernantes, ¿no? Ese es el resultado. No es que el Fondo Monetario es hermano. El Fondo Monetario es así, dice, a ver, te presto, pero ¿cómo vas a pagar? ¿No? Si le digo, no, ¿cómo es? Ya te de pagar nomás, va a decir, no, sigue nomás caminando, ¿no? México acaba de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, que no nos gusta, porque no creo que sea, yo diría, la mejor medida o el mejor paso que uno pueda dar, porque yo creo que hay que actuar con lo que se tiene. Yo sigo pensando en economía real. Si tenemos 100, no gastemos 120, gastemos 90, dejemos 10 para ahorro, ¿no? Así debería funcionar la economía nacional y nuestra personal. Pero nos extralimitamos, ¿no? Nos extralimitamos. Y ese mismo problema que usted tiene con su tarjeta de crédito. Cuando vemos en la tarjeta de crédito nuestra salvación a las necesidades de consumo que tenemos, ¿no? Esa es la verdad. Consecuentemente, este momento me parece que es importante de que la salida o buscar al Fondo Monetario Internacional no tiene otra salida, porque si mantenemos el criterio del bocón este de Herrera, ¿no?, que le encama a la pobre Verónica Abad, porque digo pobre, porque se está dejando arrinconar por el correísmo para que diga lo que ellos quieren que la gente escuche, ¿no? Me parece realmente lamentable. No hay cómo pelearse, si es que no pagamos las deudas, hay una figura que se llama default, ¿no?, que es ya llegar a una situación de crisis para el país. Es decir, si usted no paga las deudas en el banco, ¿qué le hacen? Le embargan, le demandan y llegan hasta su familia, ¿no? Es igual, ¿no? Consecuentemente, es posiblemente un mal necesario el Fondo Monetario Internacional, pero es el resultado, o llegamos al fondo. Llegamos al Fondo Monetario Internacional como resultado de las pésimas administraciones de los próximos gobiernos que ha tenido el Ecuador en todos estos últimos años, ¿no? Saludo también a Marco Junio, a Carlos Abad, saludos cordialísimos, ¿no? Y la verdad, dice Carlos Abad, la vicepresidente se sigue complicando. Yo creo que es la falta de experiencia, ¿no? Y está complicándose la vida. No vaya a ser que todo lo que está diciendo, que para mí desestabiliza, no a Lonova, le desestabiliza al país, porque quererse que sí voy a bajar el IVA es desarmar un tema netamente técnico, porque subir el IVA no es porque le da la gana, ¿no? Esto es técnico. Y si es que queremos ayuda internacional con el malvado Fondo Monetario o perverso Fondo Monetario Internacional, como quieren, ellos van a poner las condiciones. Ah, no, ¿quieres 4,000 millones? ¿Cómo vas a pagar? Tienes que eliminar subsidios de una parte de la gasolina, que es una medida en la que ya están
tomando como referencia para hacer nuevamente ya el caos a nivel de nuestro país, y el que es buenazo para eso se llama Leonidas Issa, ¿no?, que va a querer incendiar el país con una situación. He llegado a la conclusión que el problema del subsidio de los combustibles, a ver, el problema no está en el subsidio, ¿no?, que es entre 70 y 80 centavos por galón de gasolina extra o eco, ¿no? El problema está en el ciudadano que consume más de la cuenta, en el abuso en el consumo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque si fuéramos mesurados en el uso del combustible, utilizaríamos el carro no para estarnos paseando todo el día, utilizaríamos para lo adecuado, créanme que no habría problema en el tema del subsidio, pero abusamos de tal manera que realmente esto nos trae consecuencias. Bueno, vamos con el tema ya final 11, ¿no? Los municipios se quedaron con las narices largas, ¿no? Porque el 7 de mayo, con una votación de 116 personas, hicieron una reforma al tema de que el dinero, ¿no?, a la queja de los municipios, que también debe mucho por su mal uso, ellos propusieron a través de la Asociación de Municipalidades y con el apoyo de parlamentarios, que el dinero que les corresponde por ley, que son más o menos unos 3.600, 3.700 millones de dólares al año, ya no pase por el Ministerio de Finanzas, sino que llegue el mes y que directamente se deposite en la cuenta de todos los municipios. Ayer el presidente vetó, pero vamos al festejo. Pongamos un poquito de ese video, cuando 116 parlamentarios, esto sucedió para recordar un poco el 7 de mayo. Veamos esta parte en la votación que determinó que el dinero se deposite directamente en las cuentas de los GAT nacionales, provinciales, cantonales. Veamos esa votación. Pero orden, sé que hay pasiones, pero orden, por favor. Cierre la votación, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 106 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 14 abstenciones. Ha sido aprobada la moción 1 presentada por el asambleísta Henry Fabián Cronfle Joshaya. ¡Ay, Beto! Dice parcial. No, parcial no te va a venir, hermano. Aquí te pone. Es decir, hay brujos también ahí, ¿no? Ese videito que ustedes acaban de ver fue del 7 de mayo, cuando la Asamblea con 116 votos aprobó que los dineros que les corresponden a municipios, prefecturas, juntas parroquiales, se deposite directamente en sus cuentas mes a mes, ¿no? Y sin pasar por el Ministerio de Finanzas, ¿no? A quien acusan de que se frena, que se demora, que entrega los recursos, y así ha pasado, ¿no? Y así ha pasado. Ayer el presidente, pongo una toma, ayer el presidente de la República puso este comunicado, vetó totalmente, por eso que decía ya hay brujos, ¿no? Alguien dijo, va a vetar, dijo alguien, ¿no? Y alguien dijo parcialmente, no, total, dijo, ¿no? De hecho, eso no se iba a dar. Y la justificación que presenta en ese comunicado el señor presidente de la República es que en las condiciones económicas del país eso no se puede hacer, hay prioridades, ¿no? Tema seguridad, ahí necesitan el dinero ahí. Kuschke dice, no, uno se obrote, tienen que entregar dinero a educación, a salud, ¿no? Es decir, el Ecuador no dispone de grandes fondos en sus cuentas, consecuentemente va repartiendo y va manejando de esa manera. Yo diría, ¿no? Y allí sí hubiese sido fantástico, y no estoy en contra de los municipios, que se entienda, por favor, ¿no? Pero los municipios, ya mostramos hace un rato, hacen con el dinero lo que les da la gana, ¿no? Hay municipios pequeños que utilizan hasta el 80, 85% en pagar salarios y queda 10, 15% para inversión, es decir, casi nada. Por eso es que hay. Más bien ha sido, miren, cuando uno se da la vuelta, es lindo conocer o pasearse por la provincia de la Azuay. El otro día que visitábamos Huachapala, nos llamó mucho la atención el emprendimiento privado, ¿no? Es decir, hay un lugar en Huachapala, a propósito, vaya a darse una vuelta, ¿no? El emprendimiento.
hay una señora o una familia que ha restaurado una vivienda y le vende un helado de Tocte, ¿no? Maravilloso, maravilloso, ¿no? Y tiene varios productos de Tocte. Miren, a los años ver lo que era nuestra golosina de pequeños, por ejemplo, mote con panela y Tocte, ¿no? Si se acuerdan muchas personas, qué maravilla que era eso, ¿no? Eddie no se acuerda, pues no es de esa época, pero esa era nuestra golosina, Eddie, ¿no? Era Tocte o era miel con quesillo, ¿no? Esa era otra de las golosinas. Una bola de maní era otra de las golosinas. Pero el Tocte, que es más rico que cualquier otro tipo de producto de estos, de este tipo, ¿no? Que no es queda corta al lado del Tocte, pues, ¿no? ¿Qué más? Todos estos productos que nos venden y que son costosos quedan cortos al lado de nuestro rico Tocte. Tocte con mote o con sal o con panela raspada era una maravilla. Eso hay, ¿no? Pero es el emprendimiento, pero los pueblos crecen poco, ¿no? Gualaceo también crece, me dicen aquí, Gualaceo crece por el impulso de sus empresarios, ¿no? La gente del calzado, la gente de la joyería, igual Chordelé. Chordelé que está lindo, es que se ha trabajado bien con el aporte ciudadano. Pero es evidente que deberían, yo decía, cuando aprobaron la entrega inmediata del dinero, los alcaldes festejaron casi como un gol de Ecuador frente a Brasil, ¿no? Festejaron y ahora se quedaron con las narices largas viendo esta resolución del presidente, que le va a generar enojos, ¿no? Pero la respuesta del presidente no es mala. Él dice que no hay cómo, porque no es que en el Ecuador abunde el dinero como para que haya una caja que signifique de reserva y que se pueda solucionar todo. No hay, ¿no? Es decir, dinero que ingresa, dinero que sale inmediatamente. Y el Estado tiene una deuda que es acumulada desde hace 10 años, ¿no? A este pequeño medio le están debiendo como $8,000, por ejemplo. Desde la época de Pedro Palacios, cuando fue candidato, imagínense, ¿no? Desde la época de Guillermo Lasso nos están debiendo. No pagan, ¿no? Y la verdad es que eso también afecta el funcionamiento del medio, ¿no? Consecuentemente, el presidente vetó de manera total este procedimiento que se estaba intentando justamente manejar, ¿no? Utilicen el dinero, dejen de hacer fiestas, hagan fiestas cuando haya dinero. O yo creo también, como dice Carlos Abad, es evidente que para eso también está la gestión, pues. Por eso es que le preguntaba hace un rato a Ernesto Cañizares, y la gestión, ¿no? Él hacía gestión y había empresas que apoyaban, ¿no? Pero aquí el tema es que todo el mundo quiere, la verdad, todo el mundo quiere todo gratis, ¿no? Que todo se entregue de inmediato y sin inventario, ¿no? De qué es lo que se está haciendo, en este caso, relacionado con el manejo de los recursos económicos, ¿no? Yo por eso que decía que también los municipios deben rendir cuentas. No se puede votar 250,000 en propaganda, como ha hecho la prefectura, y la provincia está llena de huecos, ¿no? O hacer la fiesta de la provincialización. Por lo menos acudan, que alguna empresa privada les apoye, ¿no? Para dejar ese dinero libre para obra pública, ¿no? Igual esto para todos los alcaldes, ¿no? Ya pasó con Pavel Muñoz. Así es que, a ver, aquí dice, mi enviado Lucho Vintimilla, dice de La Voz de Tomebamba, vamos a pedir una auditoría al algoritmo que está utilizándose para sortear los procesos de menor cuantía. Esto habla del municipio de Cuenca, dice Carmen Íñiguez, vocera del sector de la construcción de la SUAY. De acuerdo, Carmita, de acuerdo, ¿no? Porque ya me soplaron, ¿no? Ya me soplaron que están haciendo sorteos de los de 15,000, de 20,000, y los gordos, ¿no? Y los gordos, ¿no? Es evidente que ya transparenten absolutamente todo. Recomendación, para evitar este tipo de comentarios, al señor alcalde, haga un sorteo de todos los contratos, ¿no? De todos los contratos, incluidos los contratos que son de alto monto, para evitar cualquier tipo de elucubración. Bueno, a ver, último dato también me manda Lucho, dice, última hora, Donald Trump plantea la pena de muerte para los narcotraficantes, uy, ¿no? Y este va a ganar, ¿no? Este va a ganar las elecciones. Y allí sí, también, el tema migratorio, vayan pensando en no irse a Estados Unidos porque Donald Trump les va a sacar de allí, ¿no? El fentanilo está matando a nuestra gente. Nunca resolverás el problema de las drogas hasta no que haya una pena de muerte a los narcotraficantes, dice Donald Trump, dijo hace pocas horas, es increíble, ¿no? Es increíble. El fentanilo,
Miren ustedes que hay drogas, que ya me voy extendiendo mucho, hay drogas, estaba viendo un reportaje de Estados Unidos, que la cocaína está bajando en venta y están ingresando, y el que es drogadicto, si tiene que consumir veneno para drogarse, lo va a hacer, ¿no? Entonces hay un montón de drogas que son, en este caso, químicas, ¿no? Que están reemplazando a la cocaína, que por supuesto un artista de cine, un cantante no va a dejar de utilizar, ¿no? Pero el fentanilo, que es algo que está matando. Y hemos pasado reportajes, por ejemplo, en Pensilvania, ¿no? Hay ya una zona en donde se ha aislado a los consumidores de esta poderosa droga, que es mucho más fuerte que la morfina, ¿no? Y que si hay una sobredosis, chau, le mata, ¿no? Y da pena ver, ¿no? Si ustedes quieren ver, vean los videos en YouTube, el fentanilo en Pensilvania, ¿no? Hay gente de todo tipo, negros, blancos, sucos, mayores de edad, menores de edad, que se quedan paralizados como consecuencia del efecto de la droga, ¿no? El mundo, y la verdad es que Donald Trump amenaza, dará resultado, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero a propósito, Donald Trump tiene las de ganar, ¿no? Con una buena ventaja sobre Joe Biden, las elecciones que serán en el mes de noviembre. Amigos, cerramos el espacio. También dice Manta, hay 22 allanamientos en la madrugada. Las Fuerzas Armadas y la Policía se han apostado en esa ciudad y en Manabí en general para combatir al narcotráfico. Gracias, y aquí también una recomendación. No, tenga cuidado, Verónica Abad, ¿no? Tenga cuidado lo que está diciendo. No porque no tenga ganas, pero son temas. Usted no puede sugerir este rato, decir que ella llega a la presidencia, que dudo que vaya a llegar, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Que va a bajar el IVA, es un tema técnico, generaría una hecatombe en economía pública. Verónica, si usted hace eso, también significaría que retira el aporte que estaba programado por parte del sector privado, ¿no? Acuérdese que en esta ley se iba a recaudar dinero de la banca y de las cooperativas, 146 millones de dólares, ¿no? Y esto aprobó la Asamblea Nacional. Usted se estaría yendo incluso en contra de la Asamblea Nacional. Por eso le está utilizando, ¿no? Este sujeto, Francisco Herrera, le está utilizando a nombre del prófugo de la justicia y de toda esta gavilla de delincuentes, ¿no? Que son disfrazados de políticos. Usted tendría que dejar sin efecto el 5% del impuesto a salida de divisas, que son 242 millones de dólares, que ya están entrando a las arcas del Estado ecuatoriano. Y además, 326 millones de las sociedades, son 714 millones, que es lo que aprobó la Asamblea Nacional, ¿no? Incluso con una votación mayoritaria, usted está queriendo votar eso por los suelos, se le vendría una catástrofe, ¿no? Así es que, si alguien le puede recomendar a alguno de sus primos, que el otro día me encontré con un primo, dígale que más bien baje el tono, ya, si tiene que ser presidenta, no puede ponerse en una postura que va más allá ya de su confrontación, es la inexperiencia. Verónica nunca ha sido política y está cometiendo un error grave, el hecho de hacer declaraciones que son ni siquiera en contra de Noboa, sino en contra del Estado. Gracias a Radio y Televisión Espectáculo, que a propósito les tiene preparada toda la agenda de la Copa América y de las Olimpiadas en París. Gracias a Lucho Vitimilla, gracias a Radio Tropicana, Fernando Pinos. Agradecemos también la presencia de Radio Centro Gualaceo en 1410 kilociclos, a Lucho Guaraco, un abrazo cordial en Gualaceo. Ya iremos por el Rosero, ¿no? El Rosero y las ricas arepas y las quesadillas que tienen en Gualaceo. Y también saludos a Más Medios, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Lausín. Ojalá que este programa haya llenado en algo las expectativas que usted tiene sobre nuestro país. Lo hacemos independientemente, reitero, no tenemos afinidad con ningún partido político, con ningún político, ni nada por el estilo, ningún grupo ni religioso ni social. Gracias, buenos días y que tengan una buena jornada.
Con un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos. Dandy Precious Metals.